Muy buenas, bienvenidos, canal Pirates Army, World of Warships. ¿Qué tal, cómo estáis? Ya tenía ganas de hacer un directo después de un tiempecillo de vacaciones. Aunque vamos, os he estado dejando algunos vídeos programados, que los últimos vídeos han sido todos programados. Buenas a todos. José, no sé si tú sabes. Aarón, muy buenas. ¿Qué tal? Le estoy diciendo que los ranks están como están. Ya, pero si os fijáis, hemos vuelto de... Bueno, tengo aquí el camu del Benjan este raro. Pues, a ver, como os decía, si os fijáis, vamos. Acabo de entrar, acabo en 13 días, por lo tanto, pues hay que ponerse antes o después. No llevo ni una batalla. Así es que, pues, hay que empezar. Si... Hola Jorge, muy buenas. Si decís que hay muchos DDs, pues entonces hay que jugar con crucero DD. Aunque bueno, como bien sabéis, con crucero llega el acorazado y te mete una y te destroza. O sea que es así, ¿no? Entonces, pues habrá que jugar con destructores. Si hay muchos destructores, habrá que jugar con destructores para intentar frenarlos dentro de lo que cabe. Hola Alex, muy buenas. PS con pilas recargadas. Bien, Jorge, bien, gracias. Está diciendo José Alejandro que la mayoría de los destructores están jugando en rank, son kamikazes. Hola, Ferse, muy buenas. Pero bueno, pues a ver cómo tengo esto. Ya lo tengo preparado aquí en tier 9 para ver los tier 9 que puedo usar. Creo que más que nada usaré seguramente el Kitakaze, el Benjan, el Alaska y el Jambart. O en todo caso en Missouri, en Musashi, alguna cosa así. Como dije en el foro, creo que al final acabaré usando el Jambart y el Benjam. La verdad es que así está chulo. Y no sé si usar este camu o el suyo normal, entre otras cosas, porque la verdad es que así me gusta más, evidentemente, pero así parece que es más difícil apuntarle. Si le quieres dar aquí o aquí o aquí, seguramente habrá que apuntarle aquí. Si está parado y si no, pues aquí, como siempre, o aquí. Pero así la verdad es que parece más complicado apuntarle. Hola Jesús, muy buenas. Sí, el Musashi con su calibre es muy bestia. Y sabéis que el Missouri en un momento determinado puede empujar y con el radar. Pero vamos, vamos a ver qué tal se nos da. Tengo que aterrizar, me tengo que acostumbrar, supongo que las 3 o 4 primeras las perderé. Pero bueno, es lo que nos toca, hay que sufrir, ¿no? Hay que sufrir la rank. Por lo tanto, pues vamos a ir probando, a ver qué tengo por aquí. Inundación, incendios. Aviones, vamos a quitarlo. Y vamos a meterle recuperación de inundación por si me como un torpedo. Aunque bueno, si te comes un torpedo y te incendia, puff, la reparación para el tema de la inundación no para dejar frito, pero bueno, vamos a metérselo. Velocidad 38 nudos se mete. 5,9, la verdad es que no tiene la mejor ocultación, porque como bien sabéis, el Fletcher, el Alaska, perdón, el Alaska no, el Fletcher, el Black son 5,8. El Z y el Kitakaze son 5,9. El Kitakaze es muy bestia. No sé los que puedo tener configurado para rank, o por lo tanto ir con pies de plomo. Hola ZZ, muy buenas en Twitch. Dice José Alejandro que el Musashi tanquea muy bien, aguanta mucho el Georgia. Le entra todo como mantequilla. Bueno, es que el Georgia en el momento que te pongas así, aquí te va a doler, El Musashi, la verdad es que también, cuidado con el Musashi, porque el Georgia tiene mucho calibre y el Musashi, si te pasas de esto, voy a ponerlo aquí. Si te pasas de esto aquí, te van a hacer mucha pupa. Cuando con la protección que lleva aquí no debería, pero bueno, es lo que toca. Si os dais cuenta, son 32 y 350, o sea que habría que atravesar bastante, casi no llega, pero 380 y pico milímetros. Y ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo por aquí, claro, pero si no lo uso.
Y realmente el Georgia, aquí delante también son 32, pero aquí son 216. Entonces aquí come mucho daño. Pero vamos. Hola, Sumo Crisis. Un saludo desde Uruguay. Un abrazo, José María. Muy buenas. Titan Manu, muy buenas. No te desesperes, aunque sea misión imposible. Sí, yo creo que al principio lo voy a pasar mal, ¿eh? Porque también hace tiempo que no juego y... complicado, tengo Spirelli en el Mar TV y a vos en el PC. Ah, sí, está... Ah, pues no me ha salido la notificación de... Qué raro, no me ha salido. Bueno, pues mándale un abrazo a Spi de mi parte. No, Luis, aquí jugamos como podemos, intentamos decir lo que hacemos y poco más, ¿eh? Y vosotros sí que sois los cracks por aguantarme. Vosotros sí que sois los cracks por aguantarme. Así es que, pues venga, vamos a probar. Como os comento, pues al principio lo voy a pasar mal. Aquí, venga, vamos a ponerle esto. Bueno, no hay portaaviones. No llevo superintendente, ¿vale? Aquí vais a ver, le metí en el último directo, ¿vale? Para que lo veáis. Hola, Paco. Para que lo veáis las habilidades de comandante en batalla. Pero en este no llevo superintendente, por lo tanto tengo que jugar un poquito con el tema de cuando gasto los humos. Vale, que también es cierto que 6 contra 6 no es 12 contra 12 con portaaviones. Vale, entonces 12 contra 12 con portaaviones es posible que justo cuando empiece una batalla empieces a gastar el humo para protegerte, pero 6 contra 6 sin portaaviones esto va a ser más fácil llevarlo. Disculpa mi ignorancia. No, que va. Te hago una consulta. ¿Hay acorazados con radar? Pues fíjate. El Missouri. Mira. Radar. 9,5 kilómetros. ¿Vale? Tenerlo en cuenta que hay mucha gente que va entra con el Missouri, se mete cerca de la captura, va con un crucero, con otro destructor. El otro destructor, o si es un Neptune o cualquier otro crucero ligero americano, etcétera, etcétera. El destructor le mete humo, este mete radar y tiene radar este, tendría radar el crucero americano, que no sé, hay que tener cuidado, ¿eh? Paco, hola. Ah, Paco 5 está ahí en Twitch. Rodolfo, saludos desde Guadalajara, México. Un abrazo muy fuerte a México. A ver... Si tienes el morro recto con el Musa, es muy fácil que te metan ciudadelas. Sí, vamos a ver, con el Musa así. Si os ponéis así. Antes, solo el Musa y el Yamato, le metí ciudadelas frontales al Musa y el Yamato. Ten en cuenta que son 32 milímetros. Por lo tanto, ahora mismo, a ver, yo os lo diré. ¿Dónde estás, amiguito? Con 457 milímetros, si estás así, te puede penetrar aquí, ¿eh? O sea, tener en cuenta, si estáis así, aunque tienen más superficie, pero lo más probable es que rebote. La verdad es que así, tenéis que apuntarle justo aquí. Aquí sí que le entran. Porque aquí lo más probable, lo mejor sería apuntarle aquí, ¿eh? Pero aquí, por la forma que tienen los barcos, lo más normal es que te rebote. Le tenéis que apuntar aquí abajo. Bueno, pues, con vuestro permiso... Fijad la forma que tiene aquí, qué chulo. Vamos a entrar. ¿Cómo vendo el rebuild de los tier 10 para sacar el Ohio? Los Ohio lo van a nerfear, ¿eh? O sea que... A mí no me gusta. Pero bueno, es lo que Wargaming ha creído conveniente. A mí no me gusta. El reset. El último contenedor de Twitch que gané contigo me salió el Murmans. ¡Ole! El Murmans está muy guapo. Muy guapo, muy guapo. El Murmans está muy guapo. Vale, que evidentemente antes estaba mejor. Yo lo tengo aquí. Muchas gracias, Sumo. Yo, este es el primer barco que conseguí premio. Que lo conseguí en un concurso de un contributor, Javito. Cuando estaba. Y con ese... lo subí. Subí el vídeo de la primera batalla que me hice con ese. Me parece que fueron 100 y pico mil. Y un día 6. Bueno, fue una barbaridad. Fue una barbaridad. Hola, Lince, muy buenas. Me salí cabreado del juego en rank por puros destructores. Uf. Ya, hay que tener un...
una paciencia y un... En fin. Venga, vamos allá, vamos a probar. Quedan 13 días, no me he jugado ni una batalla. Por lo tanto, estoy en rango 10. Y claro, pues hay que jugarlas, es lo que hay. Hola, Gabriel, muy buenas. Venga, a ver si tenemos suerte. Aunque me va a costar, me fijaos. Black, black, dos radares, quitacace, un troll. Esto yo creo que va a ser al final lo que más estile. Missouri, radar. También hay que tener en cuenta antes, por ejemplo, la gente que usaba los blacks tenía que ganar 5 rango 1. Por lo tanto, antes cuando veías un black tenías que tener más cuidado. Ahora, como se puede comprar por acero, pues es más fácil que te encuentre gente que realmente no los ha ganado. Recordad, consta 12 kilómetros. Aquí, con este barco, la verdad es que... no, me voy a ir para allá. No sería mal llevar el... La radiolocalización, ¿eh? La radiolocalización sería bueno llevarla. A ver, ¿para dónde va cada uno? Que yo debería ir a donde debería ir, pero tampoco quiero dejar aquí... Pues ya no puedo ir para allá, fijaos. No vayáis los dos juntos. Esto es lo que he dicho de las habilidades del capitán que tengo. Lo he puesto para que las veáis. A mí la verdad es que me quita pantalla, pero como creo que alguno de vosotros igual esté interesado. Esto no se hace. Esto no se hace. No pueden ir los dos juntos. Pues nada, yo me tengo que ir a spotear. Y me la estoy jugando porque los blasts con radar de 7 y medio. El quita que hace un cañonero. Pero bueno, por suerte recargamos torpedos rápidos. Los tiraré aquí. Estoy localizado. Por lo tanto, su destructor más cercano sabe dónde estoy. Hay que llevar mucho cuidado con eso. Hola, Luis, muy buenas. José Miguel, muy buenas. Pues si queréis ver esa primera batalla con el Murmas, la tengo subida, ¿eh? Alien, muy buenas. Vale, empezamos a tener gente. Vale, de Gros se va para allá, por lo tanto para allá ya sabemos que va a ir gente. A ver, que no me acuerdo yo, es que hace tiempo en el juego, 10,5, vale, son los torpedos de Fletcher. O va casi todo el mundo para allá. Vuelvo a deciros que hay por lo menos un destructor que va a la red de localización, por lo tanto sabe dónde voy. Uy, uy, este que va rápido, va. No me voy a meter en la captura, porque si me meto en la captura, estos saben que estoy ahí dentro. Yo creo que el destructor más cercano está por aquí. Está ahí. A la distancia a la que los he tirado, debería engancharlo. Son 10 kilómetros y medio y él viene hacia mí. Y alguno se va a llevar. Y fijaos, 5 segundos y ya tengo los torpedos recargados. Lo malo es que no me puedo meter tampoco mucho en la dirección del Kronstadt. Vale, uno solo. ...500 metros y el Kronstadt me pilla radar. Vale, fijaos, ya está ahí el destructor. Esos torpedos de frente están mal tirados, la verdad. El Kronstadt ya me puede meter radar. Kitakaze Black, o sea que el que hay aquí es un Black. Y ahí está Yugumo Kitakaze. Vale, por lo menos uno come. Vale. Uno no, tres, tres. Vale, bien. Many thanks.
Vale, tengo que tener cuidado porque en cualquier momento por aquí me puede salir el destructor. Y aquí la peña va rapidísima, ¿eh? Dentro de poco lo voy a ver porque yo que realmente estoy aquí. Fíjate. Ahí está. Vale, pues meto turbo. Y ese no lo voy a pillar. Vale. Ese radar probablemente es de Black. El... Vale, me he salido, pero seguramente estoy a distancia de radar del Kronstadt. Vale, este va a estar así todo el rato. Yo creo que no va a querer tenerme cerca. Vale, bien, con un poco de suerte se va a querer meter la captura para hacerle frente. No puede darle lateral a mi acorazado. ¿Veis? Como estoy radiolocalizado, saben para dónde voy. ¡Ay, ay! Se ha frenado, se ha frenado. Vale, pues lo he hecho bien. Lo he hecho bien, la verdad. Vamos a tirárselo más cerca. No sé dónde está el Kronstadt. Vale, el Black se ha venido, yo creo que para acá. ¡Uy, qué torta le han pegado! Vale. Ahora va a querer irse para protegerse. El Soyuz está más cerca de Black que yo ahora mismo. Pero fijaos, es que, claro, tiene mejor ocultamiento que yo. Pero bueno, si no me dispara... ¡Ay, pues no le he dado! ¡Hola! Yo os he dicho que me tengo que acostumbrar un poco al tiro, etcétera. Ahora sí. Vale, estoy a 13 kilómetros del Kronstadt, por lo tanto, pues oye, ¿para qué? El Kronstadt va a querer tirarme torpedo, sí o sí. Para empezar a poder tirar estos torpedos allá. Recordad que tiene dos lanzaderas de torpedos por cada lado. Tengo que saber también más o menos dónde está cada uno. El Black va a venir a por mí a meterme el radar, sí o sí. Ya tengo que empezar a... Fijaos, ahí está. Tengo que empezar a salir de aquí. Menos mal que el hombre tampoco me voy allá. Pero vamos, si con un Black no sois capaces de hundir a un Benjamin, es que tenéis un problema. Y yo estoy aquí solito. Siempre estoy solo, macho. No sé cómo lo hago. La verdad es que con la mejora de la radiolocalización, sabiendo siempre dónde tienes al destructor enemigo, la verdad es que la cosa cambia mucho. Venga, ¿dónde estás? Ahí estás. Venga, vamos a por él. Metemos el turbo.
Y ahora le damos a tope. Adiós, Black. Eso es lo que no puede pasar nunca. Un Black no puede caer con un Benja. Tienes humo y radar. Tienes que usarlo bien. Uy, que me da. Vos vas a comer torpedo. Este va todo el rato a fondo, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Vas a comer ya más. Por virar vas a comer más. Dos o tres. Pues dos torpeditos. Un Black no puede caer contra un Benjan, chicos. Tienes que guardarte el radar para cuando hay que guardártelo. Bueno, pues se acabó la batalla. Vale. Ah, vale, sumo, muchas gracias. Rono Búfalo. Rono. Hola, Gonzalo, muy buenas. Salva, muy buenas. Viendo, José Miguel dice, viendo el directo desde el VC. ¿De dónde? ¿Del váter? Ay, ¿se me ha parado el de YouTube? No. Chicos, ¿se ha parado el directo de YouTube o qué? A ver, un segundo. Ah, no, va. Vale, funciona bien. Gonzalo, ¿qué pasa, campeón? ¿Cómo estamos? Rono Búfalo, me pregunta Salva. Pero, ¿Rono Búfalo para qué? Jans, mátalos a todos. ¿Para qué? Para la rank. Cicerín, muy buenas. Oye, Cicerín, ya tienes aprobado el acceso a la comunidad, ¿eh? A los foros de acerofuego.com. Juan. Dice, ya somos dos. Me has preguntado, Salva, que el Rono Búfalo, pero para jugar o para las rank. Hola, Zucker, muy buenas. Lo han hecho bien, la verdad. Vamos a mandarle un elogio. Ah, para desarrollarlo. A mí el ROM me encanta, es un barco que me encanta. A mí el ROM, los barcos alemanes a partir del el Tier 9 y el Tier 10 son espectaculares. A mí personalmente. Sí, sí, la noche es larga. No, pero no sé cuánto tiempo voy a estar. He llegado de vacaciones y no había jugado ninguna batalla, por lo tanto tenía que jugar. Y he dicho, pues mira, pues si me hago un directo, igual la gente se lo pasa y se divierte. Así es que... Sí, sí, bueno, el ROM es de mar abierto, tiene más rango de tiro, es más durillo. Tiene torpedos para hacerte un YOLO, recarga y hace daño. El AP es buena. El búfalo es más para defensa, sí. Pues... a ver, ¿qué tengo por aquí? ¡Vive el vicio! Ah, pues mira, tengo de la semana pasada, ¿eh? Esto es de la semana pasada. Me parece que tengo un épico que me tocó la semana pasada. Vamos a ir abriendo algunos contenedores. Que sepáis que, evidentemente, supongo que lo sabréis, que los que estáis en Twitch vayáis recibiendo drops, etcétera, etcétera, ¿eh? Voy a sortear algunas cosas, voy a regalar algunas cosas en YouTube inicialmente. Pero todos los que estéis en Twitch vais a recibir drops. Antes nos han dicho que en uno de los drops de la semana pasada, de hace dos semanas, tocó el Murmans. O sea que tenedlo en cuenta. Sí, he estado de viaje, Ay, mierda. Anda, pues mira, 1200 de carbón. He subido algunos vídeos que los habéis visto esta semana y hoy era el último ya, ¿vale? Hoy era el último de los que había subido programados, que me han parecido interesantes, programados para que los vierais. Pero, vamos, los subí al mismo tiempo que cogí el coche y me fui, ¿eh? O sea que...
La última noche me tiré 4 horas renderizando y subiendo vídeos para que tuvierais una semanita entretenida. Hay vídeos que la verdad es que están bastante majos. Yo os recomendaría que vierais, pues casi todos, pero sobre todo el del Siegfried, el del Salem, el del Clever, el Mogador, más que nada porque lo estaba grabando y me reí. La verdad es que me reí. Y el último del Ohio también estaba bastante bien. Muy buenas. A ver, ¿quién ha dicho algo? Cristian, muy buenas. Y ñampazampa, ya estoy aquí. Hey, Silver, muchas gracias por seguirnos en Twitch. Ya sabéis que yo Twitch, la verdad es que lo uso bastante poco. Y básicamente, pues, desde que dijeron Wargaming que podíamos regalar cosas al mismo tiempo. Anda, mira. Esto no sé ni... Ah, bueno, uno de estos franceses. Al mismo tiempo que os podéis llevar cosas, pues entonces me di de alta en el programa. Y... para que pudiera llevar las cosas mientras lo veíais. El vídeo del Molén, sí, cierto, también está bastante bien. Fue una batalla en la que... joder, bueno, evidentemente... ¡Uy! ¡Madre mía! Wow, ya estamos liados, ya estamos liados. Donación de Perso para el proyecto Star Citizen. Importante, que ya tendremos que hablar de ello más adelante, los que queráis jugar a la Star Citizen, que tengo una relación de amor y odio. Pero voy a continuar, voy a continuar. Sí, sí, la... en la batalla del Ohio, hasta que no me metí, estaban todos parados. Y entonces pues lo saqué un poco como el avispero ahí. Hola, Enablet. El Enablet Ketty dice: Wargaming no ha puesto códigos de regalo. No os preocupéis que yo voy a regalar alguno que otro hoy. Bueno, pues que el Star Citizen, que hay algunas cosas que realmente no me han gustado como las llevan, pero es un juego que a mí me encanta y que voy a seguir. Pero vamos a ver, algunos dicen que es que si yo hay veces que critico algún barco, que critico a veces el juego o lo que sea. No, no, sí, sí va a salir, sí. Pero yo de verdad, yo critico lo que me gusta, lo que no me gusta paso. Paso, lo que no le doy importancia. Black Dog, muy buenas. Realmente es que paso, en serio. ¿Por qué? Pues porque me da igual lo que no me gusta. Pero lo que me gusta, yo lo critico para que mejore. Realmente es para que mejore. Y me toca mucho las narices que se equivoquen. O bien en el... Silver, muchas gracias por seguirnos en Twitch. Me toca muchísimo las narices que se equivoquen en el desarrollo o en la programación de una cosa que quiero, que me gusta y que realmente quiero que siga. Yo he gastado dinero en el Star Citizen, por lo tanto, yo quiero que siga. Yo no soy un hater. Pero sí que es cierto que últimamente están un poco tontos. Y como os digo en los vídeos, y os lo he dicho en los vídeos, el que... Anda, mira, un bonus. Para el jaguar. Para el jaguar. Pues el que quiera entrar en el Star Citizen, que se gaste lo más económico, en serio. A lo mejor, pues el paquete básico con el... con la Mustang, porque te dejan la Aurora. Y... vale. Pues 1000 puntos de XP básica, vale. Y también el... yo lo diré. El Escuadrón 42, pero... realmente, lo básico, básico. Los que tengáis dudas, o los que tengáis cualquier historia con el Star Citizen, si queréis, en un directo del Star Citizen... Muchas gracias, Suker, por seguirnos en Twitch. Los que tengáis alguna historia con el Star Citizen, si queréis, un día hacemos un directo de Star Citizen y empezamos a explicar muchas cosas. Elias, muchas gracias por seguirnos en Twitch. Explicamos muchas cosas. Y además yo, si queréis, os comento mi idea que quiero crear. He creado la organización Pirates Army. Sí, está en alfa. Y os comento un poco cómo me gustaría desarrollarla. Pero bueno, eso otro día, a los que les apetezca. Pues nos quedan 2 contenedores. Nos ha salido el bonus del Jaguar. No me había salido nada antes. Duplicado, a ver si me acabo ya esto, tío. Que estoy ya cansado de la campaña rusa. ¡Ey! ¡El épico! Pues... 50 camuflajes del aniversario de World of Warships. 100. Bueno, están bien. Los que damos nosotros, la verdad es que están mejor. Cuando damos, y ya aprovecho, cuando damos nosotros paquetes de camuflajes...
Francisco, muchas gracias por seguirnos en YouTube. Los camuflajes que regalamos aquí son estos. No, este no. Espérate, ¿cuáles son? Estos. Camuflaje de abonado. Son paquetes de 10 camuflajes que dan, pues bueno, lo típico, menos 3% y más 4% de la dispersión. Y luego dan 150 por batalla, XP de comandante 50 y XP libre 100. ¿Vale? O sea que son camuflajes que están bastante bien. Y ahora lo que nos han tocado... No, este no es... Para que veáis realmente lo bueno que es alguna de las cosas que regalamos. En lo que vamos de año hemos regalado, es que me parece exagerado, 26 barcos premium. 26 barcos premium hemos regalado ya en lo que vamos de año. ¿Dónde puñeta está el camuflaje este? Aquí. Bueno, pues si os fijáis, 100 batalla y 100 libre. Muchas gracias por ese follow. Muchas gracias, gente. Venga, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con el Benjam. Luego cambiamos a lo mejor a un acorazado o lo que sea. Pese manco, será mamón. Yo recibí un contenedor con 50 camus de 150 por batalla. Eso está también bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Lo que regalamos nosotros son paquetes de camuflajes. Luego están... los contenedores de la... Yo lo diré. De Contributor, ¿vale? Los contenedores de Contributor, en los que podéis llevaros hasta un Missouri, ¿vale? Y luego, si queréis, los que quieran, tengo códigos de los contenedores premium franceses, ¿vale? Contenedores premium franceses. Ñampazampa, no hablas de la Liga Española PS. No hablo por un motivo, porque yo por el momento, yo personalmente por el momento lo único que sé que llega ayer o antes de no, ayer antes de ayer, por la tarde, por ahí llegué de viaje. Me mandó un mensaje Capitán Medo, estoy hablando con él. Y lo que sé es lo que se ha posteado en el foro. Me parece que lo puso, he respondido esta tarde que se va a continuar y no sé nada más. Yo he puesto un mensaje diciendo que me alegro y como no sé nada más, pues es que no puedo decir mucho. Yo, si el que quiera me comenta lo que me quiera comentar, pues podré decirlo, pero si no, no lo diré. De todas formas, ya que lo habéis comentado, aunque también tengo que decir que nadie me ha pedido absolutamente nada, excepto Capitán Mezo. Y lo digo públicamente porque es así. Y no es pedir, sino que me ha contactado para hablar. O sea, que tampoco pedir, tampoco es que me hayan pedido nada. Como tal, porque a mí realmente tampoco es que me tengáis que pedir las cosas. Sabéis que yo intento colaborar en casi todo lo que se propone. Otra cosa es que pueda por tiempo o que lo promocione, pero yo creo que desde mi posición ahora mismo, yo creo que promocionarlo ya es colaborar. Otro a lo mejor dirá que no, pero yo creo que sí. Bueno, pues quitando rollo, que al final me voy a enrollar, comentar. Alguno, no sé si lo sabéis o no lo sabéis, se está organizando una liga de equipos españoles, ¿vale? Que se supone que la... Creo, cuidado, es que no quiero hablar y equivocarme. Creo que la apuntarse es hasta mitad de septiembre, ¿vale? Y creo que es hasta a mitad de septiembre. Y luego pues la organización será, supongo que en octubre, pero no lo sé. Pero lo que sí que me gustaría es que lo tuvierais en cuenta, ¿vale? Que lo tuvierais en cuenta para los que os apetezca pasar buenos ratos haciendo equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estaría bien que participarais, ¿vale? Estaría bien que participarais. Y es que no sé más. Mira, aquí está Paco, estaba en Twitch, creo que estaba Paco Javix, ¿no? Y creo que él puede decir más que yo. Sí, Paco Javix. Creo que él puede decir más que yo, por lo tanto, pues si quiere comentar algo, que lo comente. Porque yo realmente tampoco sé demasiado, ¿eh? Tampoco sé demasiado. ¿Cuántas ligas españolas hay? ¿Cómo que cuántas ligas españolas hay? Pues liga española, torneo. Es que no sé si va a ser liga, torneo, eliminatoria, copa. No, no lo sé, la verdad. Pero realmente hay una. Hubo ya una edición y ahora pues habrá otra edición.
quitando la polémica que alguien diga que esta es la única o es la primera o yo qué sé, pues por el formato, por lo que quiera, bueno, pues ya ahí no voy a entrar. Ya se celebró una con un formato y de una forma, y ahora pues se va a celebrar otra liga, evento, torneo, eliminación, competición. Mira, en serio, es que me da igual, es que yo no voy a entrar ahí. Entonces, cada uno pues que lo nombre como le salga del trasero, y ahí no, tampoco voy a entrar. Pero bueno, tenerlo en cuenta que se está organizando y que yo creo que puede ser interesante. Hay premios bastante interesantes y por lo tanto, tanto no ya solo por premios, sino por divertirse, organizar equipos, aprender en un momento determinado cómo juegan otros, viendo los streams, podéis ver cómo se organiza otra gente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que puede ser interesante que os apuntéis, ¿eh? En serio. Yo creo que puede ser interesante que os apuntéis. A ver, decía... Si es que como estoy viendo los chats de los dos sitios... Eran los tres primeros fines de semana de septiembre. Los tres primeros fines de semana. ¿Pero eso para qué? ¿Para apuntarse o para participar? De verdad, es que no me gusta decir algo que no sé seguro, porque al final puedo liar a la gente. Y claro, yo sé que no es lo mismo pensar, oye, no dice nada, a no dice algo que en un momento determinado a lo mejor no sabe. Porque si lias a la gente, pues, en fin. Barbanera, ya está. Sí, sí, voy a ver si manqué un rato. Que no he jugado, bueno, ya me he jugado mi primera rank, que no había jugado ninguna. Ñampazampa dice, está apoyado por Wargaming, lo sé. Paco, ya que me tocará el Valle del Siroco de una atacada. Ya me siento recompensado por Wargaming después de tantos concursos. Bueno, en fin, aquí también regalamos cosas interesantes. Paco Javi dice, sí, está en marcha, todo por definir. Ah, cuidado. ¡Ey! Muchas gracias, Guillermo. Cuidado, que es que entonces... Es que estoy hablando antes de tiempo. Si hay cosas por definir... Si hay cosas por definir... hablo antes de tiempo. Lo único que puedo hacer yo ahora mismo, creo... De verdad, es liar a la gente. Pero Paco está diciendo ahí que empiece en octubre. O sea, que tenerlo en cuenta. Todos los países han tenido problemas en su primera liga. Sí, bueno, ya lo podríamos discutir. ¿Cuál ha sido la primera liga o cuál sería la primera liga? Que no voy a entrar ahí. Pero bueno, vale. Sí, es que... de verdad, hay veces... Yo lo digo en serio, hay gente que no se da cuenta en un momento determinado de lo que cuesta organizar una cosa... Involucrando a mucha gente. Lleva tiempo, esfuerzo, lleva contactar con uno. Hay gente a la que directamente no es que le caiga mal, sino que nunca le ha caído bien tampoco. Por lo tanto, eso, van a intentar poner piedras. Otros directamente, si lo hace uno, a lo mejor entran, y si lo hace otro, a lo mejor no entran. Es lo que hay, pero lleva mucho tiempo. Dice Ñampazampa que regalan más de 1000 euros en premios, ¿eh? O sea, que tenerlo en cuidado porque hay muchos doblones y muchas historias. ¿Sabes por qué Rommel dejó de subir vídeos? Pues no lo sé, yo lo conocía, yo he hablado mucho con él. Y no sé absolutamente nada de él. Y yo he hablado mucho con él fuera del juego, o sea que no lo sé. Si no hay código de regalo, nadie sigue, qué horror. ¿Cómo? ¿Cómo que no sigue? Eso sí que no lo he entendido. No lo he entendido, pero bueno, aquí habéis mucha gente. Ahora mismo habéis aproximadamente unos 60 personas. Y hay veces que yo en directo no he regalado nada tampoco. Y estáis ahí. Y ha habido directos con concursos y otros sin concursos de 90 a 120. Y llegamos a 200 una vez. Sobre todo hace tiempo en YouTube, por lo tanto. Hola José, Titán dice: te recuerdo, perdóname que se me ha olvidado mandar el pack de Camus y los tres contenedores de la ola. Estoy muy liado y se te habrá pasado. Pues no lo sé. A ver, dime tu usuario de World of Warships, que ve aquí donde tengo la gente apuntada. Yo sé que hay alguno. A ver, Rogue Wave. Vamos a ver. Los contenedores de la ola se lo llevaron Jan Pub, la de Leza Amador, Sar Siden, Hot Spam, Vermento y Biblical Reaper. ¿Vale? De todas formas, vale, pues ya no, yo me lo apunto aquí y te paso, si quieres, uno de los franceses. ¿Quieres un código de los franceses? No sé,
Yo me apuntaré por aquí y miraré porque yo me apunto todo el que gana. Te tengo por aquí, por ejemplo, que te pasé un pack de Camus. Lo tengo como dado, ¿eh? Otra cosa es que si os lo doy. Me lo voy a apuntar aquí. Otra cosa que si os lo doy por el chat del juego y sabéis que el chat del juego a veces va mal, yo ahí no tengo la culpa. Yo por eso os digo. Yo sé que hay veces que a lo mejor diréis, qué pesado, este quiere que hagamos algo concreto. Que me mandéis un mensaje por el Discord o que os apuntéis a los foros o a la comunidad. Porque es muy fácil que me digáis, mi usuario es este y yo os lo mando por privado ahí. Porque si no aquí, os lo tengo que mandar por aquí, por el chat del juego, ¿vale? Y por el chat del juego es complicado. Es complicado porque sabéis que falla. El reservureo, no he hablado porque no me gusta. Pero yo creo que cuando... Es que me estoy saliendo un poco de madre, porque la idea es jugar rank y estamos hablando de otras cosas. Pero... Yo creo que para la actualización va a haber sorpresas. Yo creo que es mejor que hablar cuando se promocione todo, ¿vale? Paco dice, el problema mismamente ya de tratar ver ¿qué? Con temas con Wargaming que siempre topas con burocracia. Bueno, Gonzalo, sí, ya voy a empezar a manquear. La liga que se anunció por Wargaming se suspendió definitivamente. No, no. No, no se ha suspendido. Se va a continuar. Lo que pasa es que no puedo dar información que no sé. Porque lo único que puedo hacer es liaros. O sea que. Venga, os voy a seguir, que si no al final nos tiramos aquí 3 horas y solo entramos en una batalla. Yo me he llevado 2 años sin pisar World War VI cuando el Yamato era el mejor acorazado. Menos mal que tú estás ahora para aprender de ti, no, hombre. Aquí se puede aprender de mucha gente, no, no de mí. Yo, para mí, el mejor acorazado es el Montana. Para mí. Pero sin embargo, el que mejor se me da y el que más me gusta es el Kurfus, ¿eh? O sea. Pero para mí, yo creo, no es precisamente el que mejor se me da, pero yo creo que, sinceramente, creo que el mejor acorazado que hay es el Montana. También es cierto que antes, joder, es que el Yamato tampoco tenía rival, ¿eh? Entonces era Jan Bar, Sittel, Radar, San Luis, Benjam, Black, Radar. Vale, pues. Hull Nidro, Fletcher no lleva nada. El Kronstadt, el Jambar y el Sittel. No sé si flanquear. Pero si flanqueo y me alejo, lo voy a tener complicado porque si me pilla el Mogador o me pilla otro, me pueden hacer mucha pupa. No sé si hacer así para espotear por aquí por detrás. Si fuera rápido. Bueno, no es lento, mira. Otra vez, los dos juntitos. Los dos juntitos. Joder. Vale, tenemos radar de sitio y medio. Otro radar aquí. A ver, allí no llego. Vale, pues vamos a empezar. A ver si vamos sorprendiendo a alguien. A ver qué distancia hay. 6, ahí ya me puedo tirar el Black a algún radar. Y me lo comería tranquilamente. Fijaos, aquí. A no espotear, ¿eh? Ahí vais a no espotear, ya está. Es lo que hay. Ah, el equipo ciego. El equipo ciego, mancho. Vale, si el Sittel está aquí, yo desde aquí lo puedo ver y torpedear aquí esta zona. San Luis. Ahí está el Mogador. Vale. Es muy rápido los torpedos al Mogador. Es complicado que le metamos alguno.
Pero bueno, así también lo que estoy haciendo es alejarlo un poco, vale. Ahí hay un black. La batalla la tenemos muy complicada. Yo creo que la vamos a perder. Ahí está. Coño, ¿está parado? Sí, 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 está FK. Sí, 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 está parado. Está FK porque fijaos las torretas. Pues como tan... Venga, 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 venga. No me quiero arriesgar a que me pegue el... Pero tengo que aprovecharlo. Tengo que aprovecharlo. No quiero que me pegue el sitio. Fijaos qué poco daño le hace, ¿eh? Venga, meterle un... ¿Eh? ¡No le doy! ¡Toma, no! Pero... Madre mía, de verdad que manco. De verdad que malo soy. Pues importante baja, la verdad. Vale, bien, bien, bien. Importante baja. Off to a great start. Hay un black allí, yo creo que... ¿Y dónde está el otro black? ¿Dónde está el otro black? Ah, no, no, es Benjam, vale, vale. Benjam, Benjam, Benjam. Vale, pues entonces podemos... Yo creo que podemos acabar de capturar. Si me tira por el Benjan este. Si echamos a este Benjan, con este capturamos. ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué hay dos? ¿Qué hay dos? Date la vuelta, tío, que vamos ganando. De verdad, tío. Qué manía. Mira, hemos perdido al destructor. Qué manía. Tira radar. Tira radar, coño. De verdad, pues nada, si es que cuando no se puede, no se puede. O sea... De verdad, ¿para qué te vas a por dos cruceros que te van a hundir? No me lo puedo creer, en serio. Tira al radar. Nada, no tira al radar. No me lo puedo creer, en serio. Tira radar, tira radar, radar. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Así que es imposible ganar. Es imposible. Ya me voy a meter yo a tiro ese crucero. No me lo puedo yo creer. Mira, ya estoy a radar de Black. Y fijaos dónde tira el radar, ¿eh? A tomar por saco, no lo podía haber tirado por aquí. Ah, mira, ya, hombre. De verdad, tío. Es increíble, tío. Es increíble, tío. ¿Cómo se puede jugar tan mal?
Vale, hemos metido allí torpedo. Nos vamos ya. Porque ese probablemente haya tirado también torpedo. Vale, uno menos. De verdad, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Melón, que eres un melón. ¿Qué? ¿Te metes humo para qué? Para... ¿Para dispararme? ¿Y el jambar nuestro que... ¿Qué hace? ¡Ah! Yo aquí estoy frenando su captura. El Sittel está aquí. Y yo aquí estoy frenando su captura. Puf, de verdad, tío, es increíble. Vale, un incendio. Ahora, si lo incendia cualquiera, eso le va a doler. Mira, pero que se vayan con la vida entera. Es increíble. Que la gente huya con la vida entera. Vale, pues queda el Benham, creo, sí. Vale, vale, vale. Yo llevo espoletas, chicos. Ahí está, quiere venir a por mí. Pero es lo que toca. Y ahora vendrán más torpedos. Ahí está. Vale. La captura es mía y solo mía. Mi tesoro. Me voy a venir por este lado. Porque seguro que dan la vuelta para acá. Alguno dirá, y también tendrá su parte de razón, que espoletas en un barco, por ejemplo, como este americano, es perder el tiempo. O perder habilidades, pero fijaos, impactos, 46 impactos. Y ahora, si queréis, lo miramos, pero para mí que hace más daño. Cuando no se puede, no se puede. Ahora leo los chats, es que con destructor no es fácil tampoco... Estar leyendo los chats, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate nuestro acorazado. El tío full de vida, de verdad. Pero métete ahí, revienta el sitio, el tío. No me digas que no es para que este, detrás mía, que vaya detrás mía, pero que reviente el sitio. He sacado muchos puntos y bueno, la batalla, esto no se puede perder, pero es que no me fío. No me fío, yo ya no me fío de nadie. La verdad es que creo que está aquí. Entonces, le voy a salir por detrás. Ah, no está allá. Creo que está aquí. Aquí, guay. Voy a capturar y ya me aseguro. Meto el turbo para cuando me cañone con él pueda acelerar y frenar y engañarlo. Yo en el Corfu espoletas no, eso sí que es perder ya. No, porque esos 4 puntos son necesarios para la secundaria. Iba a tirar torpedo, pero la verdad es que no sé si tirarlo. Lo veo un poco, vale, detectado. Mirad lo que os he dicho. Con turbo, tío. Sabía que estaría por aquí esperando para tirar torpedo. Pues esta batalla la tenemos muy jodida, ¿eh? Ah,
pero ¿cómo me lo da eso? No me lo creo. Bueno, pues mira, la hemos resuelto. La hemos resuelto y esta batalla la teníamos muy chunga, ¿eh? Bueno, pues algo nos han dado aquí. Vale. De verdad es que no sé si... ¿Para qué? Es que para qué. Es que para qué. Mira. Blanquito, blanquito, oscurito y naranjito. Verde, verde oscurito. Eran mejores jugadores. En general, el equipo. A ver. Almogador. Bueno, es que al Mogador le hemos metido un torpedo, pero... Proyectiles de alto explosivo, unos 12.000. Y 13, unos 6.000. Pues yo creo que hace más daño, ¿eh? Sobre todo cuando le pegas de cerca. Pero esto ha sido... Esto ha sido muy importante para ganar, ¿eh? Esto ha sido muy importante. ¡Venga, Lince, un abrazo! Esto ha sido muy importante para ganar. No, no, la batalla no ha sido fácil. O sea, perdón, no ha sido difícil porque este hombre al final se ha desconectado. Si no... Ahora que no venga cualquiera a decir... ¡Ay, qué bueno soy! ¡Mira lo que he hecho! No, no, no. Que uno de ellos ha desconectado. Y 5 contra 6. Y en nuestro cornerstack casi lo perdemos, ¿eh? Venga, a ver qué estoy diciendo. Sí, sí. Yo creo que se le ha caído internet o algo de eso. Bueno, Gonzalo, pese manco. Estoy en el rango 6 y el Dimitri me resultó muy bueno. El Dimitri es bueno. Lo que pasa es que... Yo lo veo, para rank lo veo flojillo. Cuando no se puede, no se puede. Ese hashtag está muy majo. Venga, vamos a hacer un sorteo. Chicos, YouTube, vamos a hacer un sorteo. Me ha gustado lo de cuando no se puede, no se puede. A ver, lo voy a copiar. Y vamos a regalar. Venga, ¿qué regalamos? 3 contenedores premium franceses, ¿eh? Vamos a regalar 3 contenedores de esto. Anda, mira, me han dado un contenedor de Twitch. Vamos a regalar, bueno, uno no, 7 no, pero de estos, ¿vale? Pues mira, pues esto regalamos. Vamos a regalar esto, 3 contenedores. Venga, a ver, que lo copie y lo pegue. Bueno, pues os lo pongo aquí. Chicos, en el chat de YouTube, ¿vale? En el chat de YouTube, escribir esto. Cuando no se puede, no se puede. Venga, a ver quién se lo lleva a los contenedores. El otro Benja sin experto en supervivencia. Bueno, es que a lo mejor... A lo mejor es cierto que tiene sus habilidades puestas en otra cosa, no lo sé. Esta se gana porque peso se ha desviado. No, el tema del mogador. Yo sí que recomiendo las espoletas. Eso es torpedo. Pero tened en cuenta que es un premium, por lo tanto podéis tener distintas configuraciones de capitán para un destructor y otro destructor y luego probárselas. Experimento con gaseosa. Sí, sí, también es cierto. Es más importante, como dice Leo, es más importante la radiolocalización que la espoleta. Merovingio, ¿puedo hacerte una pregunta? Pues sí. Contra un Junla, no un Kita, creo que no tiene nada que hacer un Benjam. Hombre, no. Pero es que los otros son muy brutos. Son muy brutos. Venga, Fran. A ver, ¿qué me habéis dicho? Gemisyu, tener espoleta no hace que las espoletas hagan más daño, hace que penetren más, claro. Sí, pero al final hace más daño. Cuando tú llevas espoleta hace más daño que cuando no la llevas. Te pongas como te pongas. ¿Que la espoleta hace que penetre más? Sí. ¿Hace que haga más daño? No, pero ¿cuál es el resultado? Hacer más daño. No sé si tú sabes, dice, dámelo a mí que soy el de la frase. Bueno, pues luego te llevas algo. Espera, Merovingio me ha dicho que me iba a hacer una pregunta. Haz la pregunta, a ver si la puedo leer. No sé si me ha preguntado o no me ha preguntado. O... Ah, vale, vale. Venga, pues... Venga, vamos a abrir.
Ahora repartiremos también algo ahí en... Bueno, pues estos son lo mismo de siempre. Repartiremos algo a los twitcheros. Venga. También es cierto que, como os he comentado, llevo puesto esto, ¿vale? Llevo puesto este camu porque me parece que es más difícil de dispararle que este, ¿eh? Este, el que lleve el Benham, pues va a decir, pues le tiro aquí, le tiro aquí, le tiro aquí. Pero el que no tenga este camuflaje, yo creo que a la hora de verlo, si el mapa no es un mapa de estos soleados con mucha claridad, yo creo que lo va a tener más complicado. Y por eso lo llevo. La verdad es que me parece una pasada de diseño. Pero a mí con estos tipos de camuflajes no me llama la atención tampoco jugar. Pero desde luego se quedan bonitos, bonitos. Venga, pues... Vamos allá. Sí, totalmente. Estoy iluminando con las manqueadas. Sí, totalmente. Pon el otro camu, ¿cuál? El normal. Es que a mí me gusta más el suyo, pero no lo tengo puesto porque creo que dispararle es más apuntar. El tema del apuntar es más complicado. Y por eso, ni más ni menos. Pero a mí me gusta mucho más el... Porque el barco a mí me gusta, digamos, con un... De otra forma, no... Qué duda cabe que es bonito el diseño, está currado lo de las ruedas moviéndose, etcétera, etcétera. Vamos a ver, en serio, chicos, no... Vale, localizado. Ahora después, si queréis, le cambio la habilidad. No sé qué manía tenéis de algunas veces de no ver lo evidente, ¿eh? Yo no os estoy quitando la razón. En serio, no se estoy quitando la razón. Leo está diciendo que la espoleta no causa más daño. Hace que se reduzca la probabilidad de tus proyectiles no penetren. O viéndolo desde el otro lado vas a tener la posibilidad de penetrar blindaje más grueso. Totalmente cierto. Eso es lo que hace la espoleta. Pero el resultado final, ¿cuál es? ¿Qué hace más daño? La espoleta no causa más daño, cierto. Pero el resultado es que causa más daño. El armamento, los impactos, lo que tú quieras. Pero el resultado es que hace más daño. Hola Merche, muy buenas. No os he quitado la razón en ningún momento. A ver... Hoodlan, Hidro, Azuma, Musashi, Yambar. Este no se va a acercar. Yugumo, Yugumo. Venga, vamos para allá. Voy a ver si puedo tirar torpedos aquí. Ahí, exactamente. Ya, sí, voy para allá. Localizado, ya está más cerca mía que de estos o de este. O sea que si veis que estoy localizado, soy el más cercano, tiene que estar por aquí. Si estuviera aquí, estarían estos más cerca. Y si estuviera aquí, estaría este más cerca. ¿Veis? Ahora he cambiado. O sea que ahora se ha venido para acá o para acá, no sé exactamente. Ahora, de nuevo. Si soy yo el que está localizado, tiene que estar por aquí. Puesto que si estuviera por aquí, exactamente el Hoodlan. ¿Qué hace ese ahí? Cojones. Qué valiente la Zuma. Sigo localizado. El Hulan debería quedarse por aquí. Yo creo que alguien va a venir por aquí, ¿eh? No podemos estar todos en el mismo sitio. El Kitakaze es muy bestia también, por lo tanto... Vale, detectado. A ver dónde estás. Meto el turbo a piñón. Están apuntando tres. Vale. Me voy a despintar. Este estará
Supongo que no habrá tirado torpedos todavía. Vale, ya está. Y ahora cuidado porque ahí está, fijaos la vida que le hemos quitado al Yugumo en dos salvas, ¿eh? Yo llevo el turbo. Sí, vale, llevo el turbo. Se ha ido para allá, yo creo que ha cometido un error yéndose. Vale, pues se acabó. Y claro, allí... Mira, mira, joder, si es que la gente no hace caso. La gente no hace caso. Ese ahí no va a hacer nada, pero nada de nada. O sea que da igual, nos podemos ir. Pues le voy a quitar su captura. El Hulan va para allá. El Musashi ahí tiene que tener mucho cuidado porque le van a torpedear desde aquí. Mira. Eso es. Bien, 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 bien. Ah, lo malo es... Ahí. Estamos todos contra él. Ese tiene que caer. Ay, qué malo. No le he tirado torpedos por el jambar. Vale, pues ya está cao. Vale, bien, bien, bien. El Musashi de ahí no se mueve. Y yo ahora voy a su captura. Ahora que nos quitan esto, el Kitakaze puede ir a por el Yugumo. El Yugumo está solo. Y un Yugumo contra un Kitakaze no tiene absolutamente nada que hacer. Vale, la Zuma viene por aquí. Por lo tanto... Vamos a echarlo para que nos deje un poco la captura libre. Este corre mucho. Por lo tanto, va a ser muy complicado que podamos... Ahí no debería haber disparado. La verdad es que no debería haber disparado porque el Azuma ya sabe que voy para allá. A ver... ¡Anda! Ni uno, ¿eh? Joder, qué pena. Qué pena. Vamos. A decirle a la Zuma, hola, amigo. Mira, pisamos la captura. Dice, ¡oye! ¡Aquí hay un DD! No, no puedo tirarle. No necesitamos arriesgarnos. Lo que queremos es conseguir la batalla. Si el Musashi se cae contra el Jambard, pues la liaríamos parda. Por lo tanto, oye. Venga, un torpedo, dos torpedos. Vale. Ahora sí que está cao. Incendiado e inundado. Fuera. Ahora turbo. Vale, pues que capture otro. Voy a intentar ayudarle a mi Musashi. Yo me metería aquí en la captura. Pero tengo que ayudarle a este. Tengo que intentar ayudarlo. No sé si él haría lo mismo conmigo. Venga, vete a hacerle un YOLO. Captura, Jambard, captura. Venga. Ay, qué mal, le he disparado. Ah, he llegado tarde. Ni le tiro torpedo.
Ese ha ido a salvar la estrella. Y punto. A lo mejor no debería haberle tirado torpedos porque intentaría salir por aquí sabiendo que hay un kitakaze ahí. Y el Jambal, pues... Nada, esto está hecho ya. Venga, vamos a por él. Ahí está. Bueno, pues adiós, vida cruel. Y ya está la batalla hecha. Hola, Colditz, muy buenas. Y ese es muy rápido, da igual que le tiremos torpedo, porque sabéis que si mete el turbo, se mete aquí. Y el San Luis pues dirá, yo quiero matar. Our victory is in sight. Venga, Jesús, un abrazo. Venga, tío. Pues venga, vamos a tirarle. Esto de dispararle ya es por... Bueno, no sé para qué hago esto. Lo hago muchas veces para ver mapa, para ver. Pero quedando uno, pues da igual. Sí, sí, sí. Parece que la ha sacado de la película de Waterworld. Sí, la verdad es que sí. Venga, vamos a ver a quién le ha tocado. Y fijaos, ¿eh? Yo creo, la verdad, que yo creo que la batalla que he hecho ha sido muy trabajada para el equipo. Pero sin embargo, al final el destructor es muy complicado que se ponga el primero. Es muy complicado. Y nos ha sacado solo 100 puntos, ¿eh? Bueno, 107. Aquí 2 puntos y 4 puntos, 5 puntos. Yo creo que ha sido una buena batalla. Esta sería de las batallas que, por ejemplo, a lo mejor estaría grabando para subirla luego y decir, chicos, cómo meterse por en medio, cómo tirarle a este, cómo intentar defender aquí o cómo irse a por el otro. Claro, Leo, yo me refería a la consecuencia. O sea, la espoleta no hace más daño. Pero ¿cuál es la consecuencia? Pues realmente eso. La gente juega el sitio muy pegado a las rocas. A mí me gusta jugarlo y poner al alcance. Y esquivar. Así, los ligeros americanos son muy bestias, ¿eh? Son muy bestias. Porque tienen buena maniobrabilidad y como no les pegue, pues... Venga, Paco, un abrazo y bueno, que te sea leve mañana, que dice que se pega un madrugón. He visto un vídeo de Marshall. Ah, sí, sí, yo también lo he visto esta tarde. Yo también lo he visto esta tarde. Qué importante es quitarse a los DD de medio cuanto antes, claro. Y si tú quieres ayudar a tu equipo y vas con el corazón, sobre todo los cruceros, para que tus destructores puedan trabajar. Gracias, Setaux. Vos siempre juegas para el team. La verdad es que sí, pero bueno. Es lo que yo intento. Si hay misiones de conseguir XP base 1900-2000, ¿cómo aconsejarías tú que se... vale, que se puede conseguir más fácilmente. Más fácilmente. Misiones de conseguir de base 2000. Vamos a ver, de base 2000 lo mejor es hacértelo con un tier 10. Entonces, si nos venimos a los tier 10, por ejemplo, si te coges... Es que no sé qué barcos tenéis, pero con los tier 10 es bastante más fácil. Por ejemplo, un Zao, mucha explosiva, meter algún torpedo y machacando acorazados. En un momento determinado, como es rápido y tiene buena ocultamiento, te puedes capturar. Vamos a ver, para conseguir XP, siempre, siempre, siempre lo mejor es tirar aviones y resetear las bases, ¿vale? Si vosotros reseteáis 7 veces la base, vais a sacar más experiencia que un tío que haga 25.000 más de daño que vosotros. Entonces, eso tenedlo en cuenta. Yo, por ejemplo, para hacer eso me cogería... A ver. El perfil. Resumen.
No, era o era hoja de servicio. No me acuerdo. ¿Para qué? Sí, esto me cogería por tier. A ver. Ah, bueno, sí, sí, está por. Ay, leche, está por tier. Joder, macho. Vale, yo por ejemplo aquí el Salen con un 75, lo más posible es que te permita poder ganar. De todas formas, si tú miráis cuáles son vuestros barcos, yo por ejemplo con el Hindenburg, cuando ganáis, evidentemente saca más experiencia. Con el Hindenburg llevo una media de daño. No, no, perdón, de daño, no. Una media de XP básica de 2300 casi, ¿vale? Esto es la media. Entonces, con una media de 2300, pues es más posible que me lo saco con este que a lo mejor con este. Que, ah, bueno, con este llevo 2300. A ver, Montana. Mira. Entonces, si sabéis que uno se os da mejor que otro, yo con el Montana no llego a los 2000. Sin embargo, con el Worcester o el Hindenburg, paso y llego casi a los 2300. Por lo mejor es que lo hagáis con eso. Yo, por ejemplo, con el Hindenburg aquí he llegado a conseguir 4000 XP. Básica en una batalla. Entonces, pues, yo lo haría así. Veo qué barco es el que se me da mejor, ¿vale? Y entonces, pues, lo usaría. A ver, por ejemplo, el Kurfus. Pues mira, hago una media de 2000. No llega a 100, pero bueno. El Zao, pues una media de casi 2200. ¿Vale? Entonces, yo lo haría así. ¿Con destructores? Pues, fíjate, con destructores, por ejemplo, el Sima es que tengo muy mala suerte. La verdad es que el Sima se me da como el culo. Pero, por ejemplo, ve, mira, con destructores no cogería yo un tier 10. Me iría un tier 9. El Benham. Yo para mí el Benham. El Fletcher tiene 100 metros más de ocultamiento. O sea, 100 metros... Y a lo mejor eso, pero eso solamente lo vas a notar si estás dando la vuelta. O sea, si tú vas así y el tío viene para acá, sí, te ve antes que él a ti, pero lo ves enseguida. Eso solamente cuando estás huyendo. El Benham te permite torpedear mucho, recargar enseguida. Son 4x1 por 127, cuando el Fletcher son 5x1. Por lo tanto, por un cañón, la media tampoco es para tanto. A lo mejor el Black, si lo tenéis... Porque donde Black os podéis meter humo con radar y haceros casi el dueño de la captura, a no ser que tengáis un alemán o un británico enfrente. Porque si no, cuando si os acabe el radar, ellos se van a meter con el hidro y os van a fundir. Pero bueno, que aquí cada uno, cuidado, juega como le da la gana, ¿eh? Pues alguno igual ahora se va a sorprender, ¿eh? Igual alguno se va a sorprender. Vamos a ver, yo lo llevo con la legendaria, ahora mismo. Fijaos. Y la legendaria te quita rango de tiro. O sea, tenéis una caraza de tier 10 que no llega ni a 19 kilómetros. Es complicado jugarlo así, ¿eh? Pero sí que es cierto que mejora la recarga 27 segundos. Si le ponéis el de 424... luego con esto, por ejemplo, es un 12% y con esto es un 15%. Y el tiempo de recarga de la batería secundaria también os lo mejora, ¿eh? Igual que este es solamente la principal, este también es la secundaria. Entonces, cuando metéis en secundaria, vais a hacer entre eso. A ver que lo ponga. Y esto podéis hacer que las secundarias, digamos, estén disparando un 20, un 25% más rápido que vuestro enemigo. Y este barco mete mucho con secundaria. Yo, por ejemplo, veis, aquí no llevo lo que me habéis comentado antes de espoleta. No, porque entonces no le puedo meter esto. Prefiero alcance, que la espoleta me da la impresión de que, bueno, que aquí no hace mucho tampoco. Esto lo hice con Rommel una vez. Antes que me habéis preguntado con Rommel, que él decía que sí, que sí, que sí. Esto lo hice una vez con Rommel. Y nos metimos en la sala de entrenamiento y él lo llevaba con espoleta y yo sin espoleta, con mi configuración, pero sin espoleta. Y al final le hice ya... Nos entramos 3 o 4 veces para medir 3 o 4 batallas. Y hice yo más que él.
Yo sí, ocultamiento sí que lo tengo porque ten en cuenta que si no, te están haciendo daño desde 2 kilómetros más. Es que yo las espoletas en este barco no las veo, ¿eh? Yo no las veo. Pero vamos, que si no queréis meterle la legendaria porque perdéis el rango de tiro, pues... Oye, a ver un segundo. Aquí yo le metería esta. Joder. Bueno, da igual. De un 12% a un 15%, o sea... Es un 2% solo, cierto, cierto. Y pierdes un kilometrillo de tiro, cierto. Eso sí, el tiempo de recarga. Ahora, también tened en cuenta una cosa. Con esta build, tened muchísimo, muchísimo cuidado con los cruceros porque os van a fundir. Porque los cruceros de tier 10, al momento que vean que no les podéis disparar, se van a ir a 20 kilómetros y tú no eres tan rápido como ellos. Por lo tanto, ellos te van a hacer mucho daño y tú a ellos no. O sea, protegeros mucho y cuidado con los cruceros porque os pueden fundir y vosotros no llegáis a ellos, ¿eh? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Tened siempre en cuenta la configuración de barco que llevéis para actuar y para jugar en función a la configuración de barco que llevéis. Yo eso es lo que hago. Yo, cada uno de vosotros que haga lo que quiera conveniente, pero yo eso es lo que hago. El de Grosse a mí me pareció un... O sea, no es mal barco, pero yo estaba entusiasmado con el Bismarck y me pareció un dolor. Venga, vamos a seguir. Y al final, ¿qué me he echado? ¿Tres batallas solo o qué? A ver. Ah, no. Bueno, antes me he echado dos batallas. Pero... No eran... yo lo diré, no eran de clasificación. Hostia, es verdad, coño. Perdona, venga, vamos a darle. O sea, es que nos ponemos a hablar, me preguntáis cosas. Ya ves quién se lo lleva. Facundo Jonathan, que tiene la suscripción en privado. Chicos, la suscripción tenéis que tenerla abierta, no podéis tenerla en privado. Venga, vamos a volver a sortearlo. Viejo Trueno, te lo lleva, Viejo Trueno. Voy a apuntarlo y ahora vamos a disculparme por no haberlo hecho antes. Me preguntáis, me pongo a hablar. A ver, que me lo apunte. Viejo Trueno, te llevas un pack de 3 contenedores premium franceses. Y ahora vamos a hacer lo mismo en Twitch. Viejo Trueno. Ay, ¿cuál era tu...? Uf, llevo la cabeza loca. ¿Cuál era tu usuario, Viejo Trueno? Era Viejo Trueno, ¿no? Vale. Hola, Sila, muy buenas. Venga, pues Viejo Trueno, me lo apunto aquí. Y ahora vamos a dar otro. Os recuerdo que es un código mediante el cual os vais a llevar 3 contenedores premium franceses, ¿vale? A ver, vale. Espera un segundo. Decirme un hashtag. A ver si un hashtag que esté chulo. Pues te ha llevado el premio Otto. Sí, son 3 contenedores premium franceses, ¿eh? Es, Nerfear CV, no, mejor. No. Los portaaviones en la próxima actualización van a quedar como si no estuvieran, ¿eh? O sea, va a ser... Yo creo que los jugadores de portaaviones... Es que no van a volver a jugar portaaviones. Porque un Enterprise le va a tirar los aviones a un Bismarck y le va a llegar uno. Muchas gracias por seguirnos en YouTube. No sé si tú sabes. Pero no sé si tú sabes cómo participas, si no estás suscrito. Hay que ver. Venga, decirme un hashtag que os lo ponga ahí en... Mientras me echo una batalla en Twitch. Os recuerdo que en Twitch es... Bueno, lo voy a poner aquí.
En Twitch es PSChild, ¿eh? Lo tenéis en la información del vídeo, que siempre me preguntáis, oye, ¿cuál es el Twitch? Pues el Twitch, eso tenéis que buscar PSChild. American Power. No, venga, vamos a ir a lo típico, venga, a lo recurrente. Voy a ponerlo. Que sé que os gusta, sé que os gusta. Sé que os gusta. Silad, muchas gracias. Venga, chicos, iros a Twitch. Uy, 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 que casi lo suelto en YouTube. Uy, 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 uy. No, me tengo que salir y loguearme con Twitch. Casi lo suelto en YouTube. Draculcam, muy buenas. No te había visto. Venga, ya estamos en Twitch. Y yo sé que os gusta mucho, sé que os gusta mucho. Y venga, voy a dar el gustazo. En Twitch, PS Mancazo, venga. Que Barbanegri, Perso y Gonzalo se lo pasan bien. Facundo, en ajustes de YouTube, vete a privacidad y deja las suscripciones públicas, tío. Deja las suscripciones públicas, ¿eh? Porque los premios que damos aquí son muy buenos. En serio. Venga, vamos allá. Venga, señores, venga. Que coste que yo no quise volver a ponerlo, dice. Venga, pese mancazo, escribirlo ya. Venga, todos, hincharos a decirme manco. Facundo, si te suscribes y tienes la beta Twitch, haz un follow, no suscribir, haz un follow y participa. Venga, chicos, twitch.tv/pschill. En Ablet, en Twitch ahora mismo, estamos en Twitch ahora mismo, participa. Asterisco PS Mancazo. Llevamos muchas victorias, yo creo que antes o después nos van a pegar una pana. Hoodla, ¡hala! Solamente hay un destructor. Solo hay un destructor y es un Hoodla nada más. Aquí, por ejemplo, mira, si tuviéramos un ligero, un americano, podría capturar poniéndose aquí. Y probablemente no lo detectarían, pero ¿cómo nos venimos? Un destructor solo, ¿y? Radar. Alaska. Puf, está jodido el tema ya. Hola, Eric. Venga, asterisco PS Mancazo en Twitch, chicos, en Twitch. Ahora, si queréis, le cambiamos las habilidades. Porque aquí, por ejemplo, con un Hoodlum, que tiene mejor ocultamiento que yo y además tiene hidro, sí que es conveniente tener el tema de la radiolocalización. ¡Ey, Apache! Gracias. Almohadilla, almohadilla. Joder, si pese un mancazo que... No, hombre. Zeta. Almohadilla, no asterisco. Almohadilla. Pero en Twitch. Venga, reventar ahí Twitch. Nada, yo te daré algo, no te preocupes. Pero tienes que... Es que era un premiazo, ¿eh? Los contenedores premium franceses es un premiazo. No llego. Sí llego, pero nada, me queda muy corto. El Donskoy tiene 12 kilómetros, recordadlo, de radar. O sea que ahora mismo si el Donskoy estuviera aquí, me podría ver. Yo iba a hacer esto, venirme por aquí. Pero como aquí hay tres, que el ron por ahí no puede pasar, porque como hay aquí un acorazado y lo vean, lo van a reventar. El ron ahí, vamos, se está suicidando. Menos mal.
Su instructor seguramente ya está por aquí. Fijaos, ahí está. El Donskoy ya me puede meter radar tranquilamente. No sé por qué no me lo ha metido ya. No lo entiendo, la verdad. Pues entonces el destructor está allí. Venga, quitarme ese Donskoy de en medio. ¡Ay, qué pena! Sí, 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 un torpedito. Vale, bien. Uno, uno por lo menos. Vale, vale, el Donskoy. Venga, cargaros al Donskoy y nos quitamos el radar. Bien, bien, bien. Vale, ya no hay radar. ¿El Hulan está? No entiendo. Vale, otro torpedito allí. Con el Hulan aquí, yo me puedo dedicar a torpedearlos allí. Venga, 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 dame los torpedos. No entiendo ese, lo que hace el Hulan. Venga, venga, sí. Vale, 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 va avanzando. Yo creo que... Venga. Ya sin radar, yo estoy tranquilo. Aquí me puedo echar un humo. Podría estar machacándolo. No quiero porque no quiero que sepa dónde le van los torpedos. Vale, pues aquí ya está el destructor, fijaos. Fijaos, 2000. Joder, que no le doy, tío, a 6 kilómetros, no me jodas. Vale, bien, bien, bien. Nos ha salido bien la jugada, la verdad. No me puedo acercar demasiado a sumo porque si mete hidroacústico me va a ver y yo al no. Entonces tengo que venir por aquí. Si voy directo para allá, mete hidro y a mí me ve y yo al no. Pero tened en cuenta que sumo dura muy poquito. Le hicimos Sepira ahí como un campeón. Sepira, sí, Sepira, le hicimos Sepira. Si estos se mantienen aquí, el Hulan para hacer algo tiene que subir. Por eso no voy por aquí, voy por aquí. No quiero que me maten ahora mismo, aunque la batalla, fijaos, ya está bastante avanzada. Estoy a muy poca distancia, me tengo que ir. Meto turbo. Por si él se mete ahora humo e hidro, me funde. Vale, no lo cargamos. Sí, sí, vira, vira. Tiene que seguirme, sí o sí. Vale, bien. No entiendo cómo un Hulan no puede caer contra un Benham. Pero bueno, oye. Pues nada.
esta batalla no era fácil, ¿eh? No era nada fácil, pero bueno. Fijaos que mi equipo estaba ahí. O sea, ahora avanzan porque solo queda uno. En el otro lado sí que lo han hecho bien. ¿Vale? En el otro lado lo han hecho bien, pero tened en cuenta que en el otro lado eran 3 contra 2. ¿Vale? Missouri, Jambar, Ron contra 2. Tenían superioridad. Pero aquí eran 1, 2, 3, 4 contra 3. 4 contra 3. Yo creo que su error ha sido el Donskoy. Que ha dejado que lo maten y no ha metido ni un radar. Si mete el radar, a mí me funden ahí entre todos. Venga, vamos a dar por saco ya. Ahora me disparará a mí. Ah, metemos el humito. Así acabamos para antes. Vale, vale, pues acabó la batalla. Ah, pero mira, también estamos haciendo. Pues vale. Fijaos, 1880, ¿eh? O sea, hemos estado cerca de lo de que decís antes de los 2000. Yo creo que si. Si hacemos una batalla así con una. Yo lo diré, con unos reseteos de capturas, ¿vale? Con reseteos de capturas, a los 2000 llegamos. Venga, a ver a quién le ha tocado ahora que me ha acordado, que si no luego me pongo a hablar y me liáis y se me olvida. A ver a quién le ha tocado en Twitch. Draculcan. Pues Draculcan te ha tocado. Dime tu usuario, Dracul. Recordad que a los que os toque, ¿vale? A los que os toque, recordad que me tenéis que decir el usuario del server, ¿eh? Estos son los contenedores premium, ¿eh? Son estos. Los que estamos dando ahora mismo son estos. Contenedores. No, joder, macho. Armería. Lo que estamos dando son estos. Son tres. Tres contenedores. Esto es lo que estamos dando. Draculcan, dime el usuario, por favor, y el server. O sea, es que aunque lo sepas, lo tengo que pedir. Es Draculcan EU, ¿no? Creo que sí. Vale, sí. Draculcaneum. Venga, pues aquí apuntadito. Ahora después, cuando acabe el directo, os lo paso por mensaje en el chat. Vale, pues esto es lo que estamos dando. ¿Por qué ya se ganaron el premio? ¿Cómo? Funcionó el soborno de... Será melón. Ay. Ay, ay, ¿cómo sois, eh? ¿Cómo sois? Pues por eso, el Benjan ya os dije en los directos y cuando puse las pruebas que estaba bastante majo. En Ñampazampa, como yo sé que tiene ganas de decirme mancazo, ahora mismo no hay sorteo, pero me lo sigue diciendo. Venga, vamos allá. Dark Rolls de parte de risa. Gabriel. Ya. Pues otra batalla jodida. Radar, cañonero. De aquí no salgo vivo, ¿eh? Con estos tres no salgo vivo.
Y nosotros tenemos el Black. El radar de Black. Ya, aquí el que se meta aquí ahora mismo está muerto. Básicamente está muerto. El Donskoy son 12 kilómetros. Voy a intentar... Voy a hacer un BC. El Black puede intentarlo, pero... Yo me quedaría... Soltaría torpedos de aquí a aquí. Y de aquí a aquí, ¿vale? Y me quedaría por aquí aguantando a ver si tiran radar o no tiran radar. Si tiran radar, me quedo detrás de la isla o me pongo aquí. Cuando acabe el radar ya entonces sí que me meto. Yo ahí meterme es una locura ahora mismo. Y además, ah, que no lo he hecho. No le he cambiado la habilidad del capitán, ¿vale? No, por lo tanto no llevo la radiolocalización. Draculcan ha ganado 3 contenedores premium franceses. No sé aquí qué están diciendo porque con esto ya no veo el chat ni veo nada. De todas formas, hay veces que tampoco puedes confiar en los demás. Dicen, te sigo, te cubro y cuando te das cuenta haces así. Miras para atrás y dices, coño, ¿dónde están? Ya, pero te tienes que poner a... Ponte aquí para espotear. Fijaos, ¿eh? 12 kilómetros. Si el Donskoy viene por aquí a toda mecha, porque el Donskoy es rápido, y se pega aquí... Me ven. Black, ponte por aquí, Black. Ponte por aquí, que aquí te pegan el que esté aquí y los que están aquí. Lo único malo, pues eso, la ocultación de este barco tampoco es maravillosa. Son 5,9 cuando... el Z... El... Mira, fijaos, el Donskoy ya está metiendo radar. El Z, el Kitakaze, tiene 5,9. Y luego los Fletcher tienen 5,8. Por eso he dicho que se ponen por aquí. Si te pones por aquí, no te... Te da igual, básicamente te da igual. El Lion le puede tirar aquí ahora mismo, le puede. Otra cosa es que le tire o no le tire. Y entonces aquí tenemos el... Pues aquí podemos tener los dos destructores. ¿A dónde va este? Ayudar aquí, ayudar aquí. Si no sabéis dónde está el destructor. No sabéis dónde está el destructor. Y por suerte, ahí está. El Ibuki. ¡Uy! ¡Qué pena! Los torpedos le han pasado. Vale, ahora me está tirando torpedos. ¡Qué pena por dónde le han pasado! Quita que hace, macho. De verdad. Fijaos, ya tengo los torpedos de nuevo. Pero necesita ayuda, necesita ayuda. Voy a meter el turbo para salir del humo e intentar espotearlo porque fijaos, va a la mitad el hombre. ¿Y nuestro Black? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro Black? Claro. Vale, espoteo esos torpedos. Ahora debería verlo, he metido el turbo. Yo soy más rápido que el Kita. Pero el Ibuki... Venga, Ibuki.
No te alejes mucho. Ah, pero no veo dónde está el Lion. Oh, no me da cuenta. No me da cuenta dónde está el Lion. Ah, están allí. Vale, es que si el Lion hubiera estado aquí, ¡pum! Me tira explosiva y me funde vivo. Venga, venga, bien, 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 bien. El Georgia no debería salir de aquí. Esta captura hay que mantenerla sí o sí, como sea. Como no llevo la radiolocalización, realmente no sé dónde está. Bueno, me tengo que ir a defender B. Ahí está el Black. Pero no me puedo meter por aquí. ¿Dónde se ha metido ese quitacace, tío? ¿A dónde vas, tío? ¿A dónde vas? Defiende, defiende. Diecinueve segundos, a ver si pudiera meter torpedos por aquí al de Cross, Tenemos que defender B como sea, tío. Es que la gente no mira nunca para atrás, macho. Vale, ah, me tengo que ir pitando, míralo. Es que de verdad, es increíble. Sí, chaval, lo ha hecho, vamos. De miedo. Mira, fijaos, La peña ve un destructor y todo el mundo a pirarse. ¿Y ahora qué? ¿Qué cosa más ridícula, en serio? No me lo puedo creer. ¿Dónde está su quitacace, tío? Su quitacace yo creo que se ha pirado aquí abajo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Valiente, Georgia. ¿Ahora qué? ¿Qué hace ahí parado, tío? Uf. Joder. Mira, pero ¿a dónde está apuntando el tío? Tú, que aquí hay uno. No me acuerdo, tío, del hidroacústico de... Del de Grosso cuánto era. No me acuerdo. Joder, macho, de verdad. Vamos a mosquearlo. Así. A ver. Exactamente. Venga, vente hacia mí. Bien, bien. Vale, ahora. Bueno, puede girar a tope, pero si no le quiere dar el lateral a este, tiene que venir un poquito de morro. Exactamente, ven de morro. Eso lo sé tira mal. Esto lo sé tira mal. Ibuki, tío, ayúdame aquí. Ayúdame aquí, hombre. Venga, ve más despacio. Si nos cargamos a este, ya sí que podemos hacer algo. El Black, lo malo es que va entero. Bien. Y le va a dar el lateral. ¿Pero dónde va, Georgia? O sea, de verdad, es increíble. Es increíble. No se oculta, me mete la radar.
Voy a tirar mi humo para gastar su radar. Exactamente. Lo malo son las secundarias del otro. Y este aquí. Y me deja solo. Me deja solo el tío. Me deja solo el tío. De verdad. Es que le estoy haciendo la batalla y me dejan solo. Pero vamos, que Black flipo también con él, ¿eh? Iba entero y va a la mitad de vida ahora. ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quieres venir para acá? Mete el turbo y venir para acá. Vamos bien porque le sacamos ventaja, pero tío, de verdad, es que... No sé, que alguno puede decir, es que tú te piensas que... No, yo no me pienso nada, en serio. Lo que sí que quiero es que de vez en cuando que me ayuden. Ay, ¿no se está viendo el chat? ¿Y por qué no se está viendo el chat ahora? Será idiota. Necesitas cerebro, chaval. Míralo, parado. Le va a dar un destructor a 12 kilómetros ahí parado. De verdad, tío. ¿Para qué te vas a mover con tu secundaria y me vas a ayudar? ¿Para qué? ¿Para qué? Increíble. Increíble. Pero el Black, ¿por qué no se ha tirado por mí? Fijaos qué rápido recarga ahora. Con el tema de la adrenalina. Apenas 55 segundos, menos que un minuto. No me lo puedo creer, en serio. No me lo puedo creer. Y fijaos, el tío anda... Mira, mira, el tío se pira. Pero si Black se ha venido por aquí a hundirte a ti. Y el Ibuki, debería ir a por el Kitakaze. No, no un Soyuz. O decidme vosotros lo que opináis, que luego estoy hablando y parece que estoy dando aquí lecciones de algo. Decidme lo que opináis, pero yo creo que lo que tiene que hacer un crucero es ir a por el destructor, no el acorazado. Míralo. Es que, de verdad. Ojalá te hundan. Pero esta gente, tío. Ahora no me gusta mirarlo, pero ahí está. Nah, qué pena de Black, tío. Frénate, que si no te doy yo te doy un torpedo. Toma, ala, fuera. De verdad, qué pena de... Perdonadme que alguna vez ragué o que diga tontería, ¿eh? En serio, perdonadme, pero... Pero es que a veces, tío... Me cabreo. Mira, 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 espérate que me está disparando. Y se va a comer un torpedo voluntariamente. Me está disparando el tío. Me estaba disparando el tío, pero... ¿Será melón? Si no tienes ni puta idea de jugar, de verdad. No tienes ni puta idea de jugar. Que no tienes ni puta idea de jugar. Y aquí hay tres que os hemos ganado la batalla. Fijaos, los 2000 de antes. Que os hemos ganado la batalla. Es que, tío, de verdad. Es increíble. Es increíble. Es que... Perdonadme que me ponga así algunas veces, pero es que... En fin, seguramente yo igual me creo algo que no debería creerme, pero no se puede ser tan malo, hombre. En serio, no se puede ser tan malo. Está claro, opino igual. Yo que soy jugador de acorazado, las paso canutas cuando me veo con un destructor. Mátalo tú, pues, decía José Miguel. Yo saco el avión si no apoyan con los radares. Exactamente, eso es lo que tenéis que hacer. Tremendo zoquete, me caliento al toque.
No escribas en mayúscula. Ah, espera, espera un segundo, a ver. Voy a habilitar el mensaje. Ah, bueno, porque ha escrito el jajaja. Ja, ja. Joder, a ver un segundo. Bueno, está. No, ha escrito jajaja ja, ja, en mayúscula y el Nightbot Nazi lo ha. Bueno. De verdad, tío. Esto no me gusta hacerlo, ¿eh? Sabéis que yo esto no lo hago, pero. Joder. Una experiencia media de 847. Experiencia media de 847. Y fijaos, fijaos. Bark, acorazado americano. Acorazados americanos. Tier 6. ¿Vale? Y el tío se compra un Georgia. El tío se compra un Georgia. El tío se compra un Georgia. El Georgia con las secundarias que tiene, que no. O sea, si tú tienes un destructor como he ido yo delante de él todo el rato, apóyame. 14 batallas con un Nuevo México. 14 batallas con un Nuevo México. El tío se compra un Georgia. En fin, os siento como me pongo a veces, la verdad, pero. Vamos, tío. Comandante encima. Hijos de Poseidón. Pues sí. Pues, y tanto. Vete bajo el agua porque encima te falta la respiración, macho. Hijos de Poseidón. Este es para los submarinos. Hijo de Poseidón al fondo del mar. Ay, no me estoy fijando en los créditos. Limpio, pues sí, unos 4. No llega, pero unos 400.000. Está bien, porque vamos a ver, tened en cuenta que 6 contra 6 no se puede hacer. Tened en cuenta que son 6 contra 6, no son 12 contra 12. Y contigo con eso no estamos haciendo 2.000 de experiencia y casi medio millón de créditos. 6 contra 6, es. Al no poder hacer mucho, realmente, pues está claro que. Que me han. Me han invitado. No sé, estoy rankeando, hombre. A ver qué nos han dado. 7 contenedores. Ah, por ahí, claro, por eso tenía yo tantos contenedores. Eso por lo de. Claro, claro, ya decía yo, digo, ¿de qué tengo yo tantos contenedores? Eso será por los rangos estos. Debe ser por eso, porque si no. Vale, mi idea era jugar con el Neptune, jugar con el Ron. El Ron es muy complicado en el arranque, ¿eh? Eso también os lo digo. Jugar con el Alaska. Y jugar con el Missouri o Musashi y el Jambart. Pero visto lo visto, visto cómo está el temita, si me tocan a mí los destructores que me están tocando enfrente, yo con un acorazado te juro que me muero de asco. En serio. En serio. Y no es por. No estoy diciendo tampoco muy allá, ¿eh? Eso lo estáis viendo vosotros. Si a mí me tocan, yo estando como acorazado, los destructores que me están tocando, me muero de asco. Porque lo que. Si os dais cuenta de todo lo que estamos haciendo, me vengo aquí, espoteo, tiro torpedos para acá, le disparo a este para que fuerce a meterse por aquí. Como por aquí no tiene salida, ahora se viene por aquí y ya tengo una forma de meterle uno o dos torpedos, aunque no sea el ángulo, porque a los barcos, no, si le tiráis así los torpedos, le pueden pasar por aquí y por aquí. Lo mejor es así aproximadamente. Porque cuando están así, el primero que les dispare va a hacer que frenen, va a hacer que viren. Pero si van así angulados, van a decir, aguanto todos los disparos, los impactos, porque estoy angulando, por lo tanto van a seguir así. Entonces si le tiréis los torpedos así, es como más se los van a comer. Pero si forzáis a que se pegue tanto, por ejemplo, aquí,
que solo pueda salir por aquí así, ya sabéis el ángulo en el que se los tenéis que tirar. Y los torpedos realmente no hacen demasiado daño, pero sí que es cierto que 15.000 de máximo, o sea, unos 10.000. Pero con esa recarga que tienen, yo por ejemplo, aquí le tengo puesto experto comandante, perdón, en armamento de torpedo, 10%. Y luego los módulos. Aquí, en vez de tener alcance o recarga, porque habrá gente que tiene, por ejemplo, el tema de batería principal. Pero yo, para mí entender, si tienes un tiempo de recarga de 3,3, te va a bajar 3 décimas de segundo en disparar. Ahora, de esta forma un 15%, un 15% puede ser unos 10 o 12 segundos, más otros 10 segundos de aquí, ¿qué hacen? Pues que recarguéis los torpedos cada 65 segundos, ¿vale? 65 segundos. Si además tenéis el subidón de adrenalina, cuando vais a la mitad, podéis recargar 16 torpedos en 59 segundos, ¿eh? Más que nada, lo digo por eso. Y bueno, es que voy a seguir jugando con el mismo, pero igual lo voy a aburrir. Entonces vamos a sortear algo más en cada canal. Venga. El Jambar, sí, no. Yo creo que como acorazado el Jambar. ¿Por qué? Vamos a ver. La potencia de fuego del Musashi es muy bestia, ¿eh? Es muy bestia. Y aquí tengo el Yamamoto. Es muy bestia. Pero este barco te cuesta mucho moverte. Entonces, si tenéis batallas, vale, de 6 contra 6, en los cuales la gran mayoría, creo que no, excepto en esta, eran casi todos la mayoría de destructores. 1, 2, 3, de 6, 3. Si el 50% son destructores, os van a pillar enseguida. Sin embargo, si usáis el Missouri es rápido, ¿vale? Pero si usáis el Jambard, con la velocidad que tiene, podéis moveros y salir zumbando. Y en un momento determinado, incluso hacéis un freno, un quiebre, y ya os habéis quitado todos los torpedos que os venían. Y si tenéis vida, por ejemplo, tres cuartos de vida casi al final de la batalla, lo que podéis hacer muy tranquilamente es meteros en la captura, que con las secundarias que tiene, va bien. Darth dice, bueno, estoy diciendo muchas cosas. A ver, el Benjan es genial, tienes que tener un buen equipo para que no te flanquee, eso siempre, te necesitan ayudar. El Jambar es una bestialidad, a mí me gusta mucho en ese sentido, por eso subí un vídeo de análisis del Jambar, ¿vale? Que el que lo vea ya verás como es un buen barco, y me tocó en tier 10, ¿eh? ¿A alguien le parece complicado el Kagero? Sí, a mí totalmente. Ahora, el Shima es otra cosa, ¿eh? O sea, esa rama, la rama japonesa, cuando subes de ahí. Bueno, vamos a ver, al Kagero. El Yugumo ya es otra cosa, ¿eh? Pero el Kagero a mí siempre, siempre me ha parecido un dolor de muela, siempre. Y antes, cuando estaba en tier 9, tenía muy buena ocultación, todo lo que tú quieras. Pero a mí siempre me ha parecido un dolor de muela, macho. Siempre. Anda, mira, tengo aquí que tengo. Pues venga, vamos a abrir. Venga, ponerme un hashtag. Que sea gracioso y que pegue con lo de hoy. Y vamos a sortear una cosa en los dos canales. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que os dije que el Benjan estaba muy bien en su momento? Y Buki para rank. Pues Cristian, tú ríete, ¿eh? Pero la última run de tier 9 me la pasé con el Ibuki. Pero ¿dónde vas, Dios mío? ¿Dónde vas? Venga, ese. Venga, vamos a ver.
Chicos, primer sorteo Twitch. Venga, todos al Twitch. Vamos a romper el Twitch. A ver cuánta gente nos metemos en Twitch para el sorteo. Venga, preparaos. Y el hashtag de Twitch, va a ser, pero ¿dónde vas, Dios mío? Sin el segundo, ¿dónde vas? Venga, a ver si rompéis el Twitch, macho. Os recuerdo, os voy a poner aquí lo que os vais a llevar. Os recuerdo que tenéis que estar siguiendo el canal, ¿eh? Lo digo porque hay alguno que no lo está. Esto es lo que estamos regalando. 3 contenedores premium franceses. Un segundo. El Twitch es esto. Es otra plataforma de streaming. Es más bien para el tema de los directos. Os recuerdo que luego para YouTube tenéis que tener las suscripciones abiertas. No las tengáis cerradas, por favor. Esto es lo que estamos regalando, ¿eh? Venga, vamos, chicos, a ver si rompéis el chat de Twitch, hombre. Y después de Twitch, lo sorteamos también en YouTube. Muchas gracias, Dani. Danie97 por seguirnos en Twitch. Venga, ya estás a tiempo. Escribe ahí el... Ya, José Miguel, muchas gracias. Vamos, chicos. Así lo rompéis ahí el chat, hombre. Venga, venga, vamos. A ver si rompéis el chat. Pero ¿dónde va, Dios mío? Esto es lo que vamos a regalar, ¿eh? No voy a abrir yo ninguno porque como lo voy a regalar, pues no me lo voy a quedar yo. Venga, medio minutito y lo regalamos. Y ahora, si queréis hablar de cualquier cosa de World of Warships, oye, adelante, preguntad. A ver, que no sé cuánto queda al final. Siempre me queda al final. Bueno, me queda una, 8, 13 días. Bueno, vamos bien. Pues Merovingio, yo creo que hasta que no se vea realmente, te lo digo por un motivo, ¿eh? Yo el tema de todo lo relacionado en papel, ¿vale? Todo lo relacionado en papel, los números, a mí me han demostrado que esto no funciona así. Y que esto a veces, pues sí, esto es lo que hay, pero luego usándolo, se comporta de otra forma. El tema, por ejemplo, dispersión máxima 285, el daño, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría. Antonio, muchas gracias. Dale ahí a seguir. Me he creado esto ahora mismo por el canal. Muchas gracias, gente. Dale ahí a seguir para entrar en el sorteo. A mí me gustaría primero ver realmente en batallas la diferencia de daño, ¿vale?
Ah, bueno, que eres. No sé si tú sabes. Me gustaría saber realmente. Venga, Antonio, ahí, ahí, siguiéndonos. Venga, que entras en el sorteo. Realmente la diferencia de daño, pero en batalla, no en papel. Ni que me digan que si es un 10%, un 20%, un 5%, un 30% menos de penetración o de incendio o cualquier historia. Luego hay que verlo en batalla. Porque el tema de... Yo lo diré. El tema del RNG... Uf, es que dentro de la batalla confluyen muchas cosas que luego hacen que hagan más daño o menos daño. Evidentemente, si tienes conocimiento, vas a pegar donde tienes que pegar. Si no los tienes, vas a hacer menos. Pero lo que sí que es cierto es que en batalla los daños no son tanto o son más algunas veces. La tasa de incendios, yo supongo que a vosotros os ha pasado que habéis cogido el Zao o el Conqueror y os habéis tirado una batalla, ¿vale? Y os habéis tirado una batalla y habéis incendiado 4 veces. Y decís, pero vamos, si tenía que haber pegado 12 incendios. Y eso es por lo que os comento. Marco, gracias por seguirnos. Venga, vamos a darle. ¿Cómo ves el Alaska? Vamos a ver, yo en un vídeo dije que no me gustaba el Alaska. Lo dije. No sé si lo dije mal o tenía que haber dicho otra cosa. Es no recomiendo el Alaska. ¿Por qué? Por lo que vale. A mí el Alaska me gusta. El Alaska es un barco que me gusta. Primero que a mí la línea acorazada o semiacorazada americana me gusta, ¿vale? Es un barco que tiene velocidad, que tiene maniobrabilidad, que puede medio recibir algo de daño pero aguantar. Tiene el radar, tiene buena antiaérea, etcétera. O sea, a mí es un barco que me gusta. Es muy bonito, desde luego. O sea, a mí es un barco que cuando lo vi la primera vez dije, un crucero que parece un acorazado con esa línea así tan, para mi gusto, sobre todo por la proa, elegante, ¿no? Porque si veis el Missouri, ah, se ve ahí, a mí la tocha del Missouri del North Carolina me gusta más, pero la del Missouri no me gusta. Se ve que es un barco, que es buen barco, pero el Alaska como bonito me gusta mucho más. Y a mí me resulta buen barco. Si bien es cierto que a lo mejor el ocultamiento no es demasiado bueno comparado con otros, que son 11,9, otros tier 9 del mismo tipo son 11,9, pues sí que es cierto que son 300 metros más. A mí me gusta como barco y me gusta cogerlo. La verdad es que lo usa bastante poco, fijaos. No sé si me he hecho 10 batallas, pero porque muchas veces te estás probando cosas. Pero por un millón de XP libre... Me parece demasiado. Mira, habéis preguntado una cosa que quiero decirla, ¿eh? A ver, un segundo. Un segundo porque es interesante. Estoy cogiendo... copiando un enlace, ¿vale? Este enlace que os voy a poner, desde mi punto de vista, es un sitio en el que la mayoría deberíais estar, ¿eh? La mayoría deberíais estar. Os lo voy a poner. Es el grupo de Face de españoles en World of Warships. Y luego también está el DNA... Que el que no lo sepa, también hay un grupo. A ver, un segundo. Vale, a ver, el copio y pego. Que también hay aquí mucha gente apuntada. Vale. Y que yo creo que para los que nos gusta World of Warships es interesante estar, ¿eh? Os lo estoy poniendo ahí. Lo digo porque me he acordado ahora mismo que habéis preguntado... que si hay algún grupo de Face. Pues esos son grupos de Face, ¿eh? Venga, vamos a sortear y os sigo respondiendo. Y el premio se lo va a llevar. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Cómo que no hay nadie? Anda, coño. Vale, lo siento, chicos, que he puesto dos hashtags. Nada, me he equivocado.
A ver, os lo pongo en Twitch. Vamos, lo siento, chicos, tenemos que repetirlo. Venga, escribirlo, por favor. Y disculparme. Es que lo tenía con dos almohadillas. Lo siento. Sí, vamos a ver. Yo creo que 750.000 de experiencia. Oye, cuesta sacarla. A unos más, a otros menos. Pero es algo aceptable, ¿vale? 750.000 costó este barco. Este barco costó 750.000 de experiencia. ¿Vale? Y este barco también costó 750.000. Este también. Es más. Este barco. ¡Anda! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué interesante esto! Esto sobre todo. Este barco, que es un farmeador de créditos, también costaba 750.000. ¿Vale? Yo este no lo tengo, porque no lo pillé. Entonces, a donde yo voy es, si estos barcos han costado 750.000, ¿por qué esto vale un millón? Pero de verdad, ¿pero por qué vale un millón de, iba a decir de créditos? ¿Por qué vale un millón de XP esto? Que un millón de XP. Yo, vamos a ver, yo cuando lo hablo con, y no me malentendéis las palabras, ¿eh? Yo cuando hablo con algunos amigos, con los que solemos jugar, etcétera, etcétera, yo les digo, oye, un millón de XP libre es XP libre, pero no es para tanto, ¿vale? Porque le ponéis los camuflajes, le ponéis las señales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis vídeo, aquí en el canal, y si no buscarlo, tenéis vídeos en los cuales nos hemos sacado en directo 25.000 XP libre en una batalla, exactamente. Mira, Merovingio lo está diciendo. Dice, ¿te acuerdas de la operación de los aviones? O sea, por batalla nos sacábamos 20.000 XP libre por batalla. Entonces, pues tenemos. A lo mejor sería interesante hacer un directo solamente de XP libre. Tenemos camuflajes, por ejemplo. Linternas. Ah, no, esta no es. Esta. Cielo primaveral. 777 de XP libre. Luego tenemos, vale, que ahora hay más banderas que antes. Ahora se le pueden poner más banderas que antes. 250, 200, 777 y 300. O sea, con eso os sacáis 30.000 XP libre en una batalla, en la primera del día, porque tenéis un más 50%. Entonces, combinando camuflajes, las primeras del día, etcétera, etcétera, os podéis sacar un millón de XP libre ¿en qué? En 2 meses aproximadamente. Ahora, también es cierto que todo el mundo no tiene premium, todo el mundo no tiene los camuflajes, todo el mundo no tiene. Entonces, yo cuando digo algo, lo digo por todos, no por mí. Yo puedo decir, chicos, pillaros este barco que está muy guapo, solo cuesta un millón de XP libre y ya está, vale, y me lo saco en 2 meses. Pero la mayoría de la gente no tiene, digamos, tantos recursos como los que tengo yo aquí. Por lo tanto, yo cuando os comento algo sobre un barco, lo comento en general. Y tengo que pensar en todos los que tienen más y menos recursos. Porque ya os comento que yo con la gente con la que suelo jugar, si nos ponemos, sacamos mucho, mucho, mucho enseguida. Es más, si queréis, hablando del tema de los reseteos, un tier 10, pues con estos camuflajes, pues se saca en una semana un tier 10, ¿eh? Yo, por ejemplo, en la línea británica, jugué el Fiji, me gustó tanto que me lo saqué en un día, y el Edinburgh al día siguiente. En 2 días me saqué el tier 7 y el 8. Llegué del tier 6 al 9, en 2 días. Del tier 6 al 9. También es cierto que se te tiene que dar bien la batalla, ¿eh? O sea, se te tiene que dar bien la batalla. Pero en 2 días pasé del tier 6 al 9. Del tier 1 al tier 5, al tier 6, te lo pasas en un día y medio. 2 días más para esto. Y ponle 3 o 4 días más para el 9 y el 10. En una semana te has sacado un tier 10. Sobre todo con el tema de las banderas. Pero yo eso, cuando comento algo de eso,
lo tengo que comentar como nivel general, porque también es cierto que yo tengo premium y todo el mundo no tiene premium. Y si os dais cuenta, la diferencia entre un premium y un no premium es importante. Tened en cuenta que estas batallas son de 6 contra 6. 365.000 créditos, 200.000. Es que es casi la mitad más. 4.000 de XP haciendo una buena batalla, casi 7.000 de XP. Casi 7.000 de XP, 6 contra 6, sin llevar banderas. Porque las banderas que llevo son de incendios, son de inundaciones, no son realmente de XP. Entonces, si yo hubiera llevado banderas de XP, por ejemplo, aquí, pues me hubiera sacado una media de unos 10 o 12.000 de XP. Si os sacáis una media de 10 o 12.000 XP, pero cuidado con premium, con bandera y con camuflaje, los 10 o 15.000 os lo podéis sacar, ¿eh? Claro, si os cuesta 150.000 el tier 9, más los módulos 200.000, os lo habéis sacado en 15 batallas. Y el tier 10 en 25. Pero todo el mundo no tiene premium, todo el mundo no tiene camuflajes, entonces yo cuando hablo sobre un barco, pues tengo que hablar por todos. Por eso hay algunos, como el Alaska, repito, que a mí me gusta. Y yo, al que me ha preguntado, oye, PS, pero tú a mí me lo recomiendas. Y yo le he dicho, yo a ti sí. Digo, a ti sí, porque tú tienes XP y tú sacas XP libre. Entonces, yo a ti sí te lo recomiendo. Pero en un vídeo que va orientado a miles de personas, yo considero que un millón de XP libre en un barco es mucho XP libre. Me estáis diciendo que sí recomiendo el Smolensk, ¿no? Yo totalmente. O sea, yo el primer día que salga el barco le voy a hacer así. O sea, es que voy a hacer esto. Armería. Barcos. A ver, no es este, pero bueno. Smolensk. Intercambiar. A la carbón. A tomar por saco. Pero vamos. Eso lo tengo más claro. En el minuto uno que yo sepa que está el Smolensk, ese va a la saca. Yo sí lo recomiendo. Fijaos que tengo. Venga, vamos a sortear ya. Sí, porque. A ver, son. Creo que tengo. Sí, me sobran 100.000 de carbón. O sea que sí. Aquí. Sí, la verdad es que sí. He subido esta semana, vale, un vídeo en el que bueno, lo dejé programado la otra semana porque sabéis que he estado de viaje, en el que os comentaba y sacaba una batalla con el Smolensk. Yo recomendaría que la vierais para ver cómo moverse con el Smolensk, cómo te puedes meter dentro de capturas, cómo evitar tiros, porque tiene muy buena maniobrabilidad cuando echar humo, cuando no echar humo, tirarte a por el destructor porque es el que te puedes potear, porque tiene un ocultamiento bueno. Lo voy a poner aquí. Por lo tanto, como tiene buen ocultamiento, una vez que te has cargado al que a ti te puede pintar, 12,8, y esto se lo podéis bajar casi a unos 10 kilómetros. Entonces tiene un ocultamiento muy bueno. Venga, vamos a sortearlo ya. Que pasemos al sorteo en YouTube. Elías, te lo has llevado, Elías. Elías, te lo has llevado. A ver, dime tu usuario y server, me lo apunto y vamos a hacer el sorteo en YouTube. Y tenía. Tengo aquí el Spotify abierto todo el rato y estoy diciendo, ¿para qué lo tengo abierto? Para poner música. Pero iba a cortar el directo en YouTube y seguir en Twitch porque sabéis que la música en YouTube. En fin. Pero bueno, eso lo haremos el próximo día. A ver, Elías. Elías, dime tu usuario y server. Bueno, sabéis que tenéis que estar aquí cuando os toca el premio. Pues si no me sé vuestro usuario. Elías. Hola, Juan Pablo. Muy buenas, Argentina.
Elías, que si no lo tengo que volver a repartir. Bueno, aquí no lo he puesto, ¿vale? No lo he puesto porque se ve aquí, ¿vale? Cuando se ve ahí tampoco tengo por qué ponerlo, pero... Venga, vamos a ponerlo aquí, que esto es un whip, ¿vale? Lo pongo también aquí, aunque bueno, ya lo estáis viendo aquí, ¿eh? Y de José Miguel, Elías me dijo que no había problema en que lo ganara yo. Bueno, pues lo reparto de nuevo. Bueno, es verdad, vamos a esperar a ver si... A ver si ha dicho, mira, el rollo que me está contando PS, a mí me da igual. Y yo lo que quiero es irme al excusado. Vamos a esperar un poquito y si no, pues lo repartimos. O lo mejor es como los otros, ¿eh? Que era de clan de hijos de Poseidón y está por aquí debajo del agua. De verdad, en serio. Os lo digo ahora mismo porque estamos en directo y yo creo que ese tipo de cosas es mejor decirla en directo que en un vídeo, en un gameplay. Si alguna vez digo cualquier tontería, digo este tío es un idiota, un melón, un gilipollas o cualquier cosa, y en ese momento, no porque vosotros lo conozcáis o lo que sea, si en ese momento no decís, pese, te estás pasando, que sepáis que lleváis razón. Y disculpadme, pero es que hay veces que uno ve cada cosa, eso de la última batalla, que ve cada cosa que te cabrea. Pero por eso digo que tanto si os gusta como si no os gusta, como si lo veis bien como si no lo veis bien, disculpadme, pero es que hay veces que no se puede aguantar. Alguna vez tanta chorrería como esto de antes, porque vamos, esto ya ha sido un cachondeo. El colega este, vamos, eso ya de traca. Encima, seguramente... Míralo, me ha reportado a mí. ¡Hombre, está ahí Elías! ¡Uy! Elías, madre mía, que pues casi te pierdes el premio, ¿eh? Venga, Elías Vega, me lo apunto aquí. Menos mal que te hemos esperado. ¿Pero dónde estabas, hombre? A ver, no, lo copio y lo pego. Mejor copiar y pegar, que si no. No ves, es que me equivoque y se lo dé a otro. Vale, ahora cuando acabe el directo, ¿vale? Espera. Cuando acabe el directo, os mando un mensaje por el chat del juego, ¿vale? Os mando un mensaje por el chat del juego. Tenedlo en cuenta, que os va a llegar un código que tenéis que cambiar en la página oficial de World of Warships. No, hombre, pero es que casi te lo pierdes, ¿eh? Casi te lo pierdes. Bueno, pues, venga, voy a salirme de los premios de Twitch y me voy a ir a YouTube. ¡Y ahora! ¡A YouTube! ¡Todo el mundo! Anda, que estaréis mareados algunas veces del PS en los huevos. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, chicos. Pero es que como estáis en un lado y en otro, si realmente streamear, para mí es peor. Hacerlo en los dos sitios, ¿vale? Para mí es peor y os voy a decir por qué. Si yo estoy haciendo un directo en un sitio, estáis todos ahí. Por lo tanto, tiene, según los números, tiene más repercusión. O sea, si estáis 70, 80 en YouTube, no es lo mismo que si estáis 50 en YouTube y 30 en Twitch, ¿vale? Y si estáis 70 en Twitch, no es lo mismo que si estáis 40 y 30. O sea, eso es fácil de entender. Y yo, el hacerlo en los dos sitios, estoy perdiendo, entre comillas, números o estadística, pero lo hago porque sé que hay algunos que están en un lado y no están en otro, viceversa. Entonces no quiero, realmente no quiero estar forzando a que la gente vaya de sitio a sitio, o que haya gente que se tenga que dar de alta en un sitio para verme. Yo sé que estoy perdiendo visitas, seguidores, etcétera, 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 lo sé. Pero yo lo hago por vuestra comodidad, para que el que quiera lo vea desde Twitch y el que quiera lo vea desde YouTube. No para ver si yo consigo más o menos, porque al final, cuando tú divides, haces menos en los dos sitios que cuando tú sumas. Y yo podría decir ahora, en YouTube, directo, todo el mundo a Twitch, o viceversa. Y entonces estaría ganando de un lado y llevándomelo al otro. Pero al hacerlo en directo en los dos sitios, al final lo que estoy haciendo es dividir y perder. Pero lo hago por vuestra comodidad. Venga, a ver, ¿y qué ponemos aquí? Venga, vamos a poner, a ver si os hace gracia.
Venga, para todos los que estéis en YouTube, pasaros todos a YouTube, porque esto es para YouTube. ¿Vale? A ver, un segundo. Vale, ya está. Pues el hashtag va a ser ¡Vuelve Elías! El hashtag va a ser ¡Vuelve Elías! Ponle experto en demolición al mino. Elías, es una coña, ¿eh? Es una broma, no... Pero, no, copiar y pegar, que lo estáis poniendo sin subguión, ¿eh? Pues, chicos, yo en serio, este barco a mí me parece un barco que hay que tener. Esto es un must, esto hay que tenerlo. Esto hay que tenerlo. Igual que os comento que el Colbert, bueno, no es mal barco, pero si os tenéis que tirar a por uno, a por este. Yo no creo que el Colbert, no creo personalmente que el Colbert merezca la pena. No, este no es el camuflaje, ¿eh? No, no, este no es su camuflaje. Este no es su camuflaje. Si queréis ver este barco, fijaos en los vídeos de la semana. A ver que os lo ponga. Os voy a poner el enlace del vídeo que subí con el Smolensk. Para que cuando os apetezca lo veáis, porque está bastante majo. A ver, lo pongo en los dos sitios. Ese es el último vídeo que he subido con el Smolensk, ¿vale? Venga, pues os doy un minutillo más y a ver a quién le toca los últimos tres contenedores premium franceses, ¿eh? Que son estos. Para los que no lo sepan. Son estos. Eso es lo que estamos dando. El enlace que os he puesto es un gameplay, es una batalla solo, ¿vale? Es un gameplay del Smolensk. No es un directo entero, ¿eh? Sí, sí, vamos, te pueden hundir de una, ¿eh? Te pueden hundir de una. Sí, 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 Shark. Te pueden hundir de una. Bueno, a mí me han hundido de una con el Zao, o sea. Bueno, pues mira, dice Sumo que, bueno, los que lo hayáis visto ya lo habéis visto, ¿eh? Pero era porque, como me estáis preguntando por él. Vuelve Elías con Y, ¿eh? No con I latina. Os lo voy a poner para que lo copiéis bien. Es esto, ¿eh? ¿O es que lo he escrito yo mal? Coño, que lo he escrito yo mal. Chicos, esto, poner esto, ¿eh? Y perdonadme si lo he puesto antes mal, creo. Dice Sumo, eran las 5 de la mañana, lo vi y me dormí. ¿Qué tengo que...? No, no, me he equivocado. Ya, para mí sí, ¿eh? Para mí el Smolensk es mejor que el Colbert. Para mí. Vale, os voy a hacer una pregunta. No es una pregunta trampa, ¿eh? ¿Vale? Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué os gusta más? ¿El Belfast sin radar? ¿Belfast sin radar o el Atlanta? Imaginaos que el Belfast tuviera torpedo en vez de radar.
O el Atlanta. El Atlanta, no es Flint. El Atlanta. Sí, sumo. Creo que aquí lo dejé programado para las 9 o las 10 de la mañana. Pues esa es la diferencia que hay entre el Colbert y... y el Esmolén. Tened en cuenta también una cosa, ¿eh? Lo voy a poner alguno igual. Vamos a... hay cosas que hay que tener en cuenta porque en los vídeos, pues a lo mejor no lo comentas o se te pasa. Y hay alguno que sube la mejor batalla que le ha pasado y claro. Y la cosa se complica. Alcance de batería principal, 13,8. Hay que jugar mucho con isla con humo. Este tiene humo. ¿Vale? Y también, evidentemente, aquí las mejoras para tener más alcance. ¿Vale? Tiene humo, como el que estoy echando yo ahora. Alcance de batería principal, 15,5. Se lo han subido, ¿eh? Porque no tenía 15,5. Puede llegar a 1,18. Si le metes, ten en cuenta que como tiene 127, metiéndole el capitán y las mejoras, se lo podéis subir. No merece la pena tampoco todo, pero se lo podéis subir. Pero este, o pilláis una buena cobertura o no tiene dónde esconderse. 36.000 de vida, no lleva torpedos. Cualquiera se os puede tirar a vosotros porque no lleva torpedos y sabe que si no os pega y hace daño, os va a meter un torpedo. Y el Smolensk sí lleva torpedos. O sea que cualquiera que os vaya a hacer un YOLO, cuidadito, que lleva 5 torpedos por cada lado, ¿eh? Sí, yo creo que esto está mal, ¿eh? La verdad, yo creo que esto está mal. Esto está mal, porque es una cosa de las que yo he puesto en el formulario de Wargaming cuando le hacemos el testeo. Esto yo creo que está mal. Son 13,5 o una cosa así. O que resulta que se lo han cambiado y lo han metido más. Pues esto no. Los vídeos que yo he hecho no es 13,5 la base, ¿eh? Hola, maquinero, muy buenas. Pues bien, la verdad es que bien. Ahora comentando cosas sobre el tema del reseteo, el tema de Colbert, Smolensk y alguna cosilla más. Y jugar, pues... Me he tenido que poner con los destructores porque la cosa estaba un poco tensa. Y... venga, vamos a ver a quién le ha tocado. Bueno, os pongo... venga, a los que habéis entrado ahora. Que sé que habéis entrado ahora algunos. Escribir el hashtag que entréis en el sorteo. Los que habéis entrado ahora, para los que también, los que habéis entrado ahora que no lo sabéis, vamos a dar 3 contenedores de estos. Al que le toque, le vamos a dar un código con 3 contenedores de estos. Ya, pero... Claro, por eso digo que veáis la última batalla. La última batalla que yo estoy jugando todo el rato. Estoy jugando con la distancia al Donskoy, con los 12 kilómetros. Estoy jugando con los 12,4, 13 kilómetros, 12, 12,4, 13 kilómetros. Para que no me puedan meter radar dentro del humo. Mire, claro, si te arriesgas mucho, pues ya sabes lo que hay. Porque el Smolensk y el Colbert, de una salva, los hundes, ¿eh? Eso tenedlo muy claro. Los podéis hundir de una salva. Y también es cierto que usando los acorazados sobre todo... a ver, ¿dónde tengo yo aquí el...? Musashi no está. Musashi se fue. Usando el avión de detección, cuidado que os pueden pegar una dentro del humo que os revientan. ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta cuando vea, cuando le estéis pegando un acorazado. ¿Vale? Cuando le estéis pegando un acorazado y veáis que está hasta las narices y suelta el avión, cuidadito, que dentro del humo os pega un zumbo. A ver, dice... crucero francés Colbert y ardiente posibilidad de que el SEL se reduce del 9 al 7%. Tiempo de recarga batería principal aumenta del 3 al 3,5. O sea que lo nerfean claramente.
Exacto. La batería baja de 15,5 a 13,8. Vale, pues mirad, ahí Apache nos ha comentado uno de los cambios que le van a hacer al... Claro. Pero bueno, me parece que le quedó una revisión, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. No estoy seguro, pero no sé si es final ya. Eso sí que no... Es que no me quiero equivocar, porque luego a lo mejor alguno toma una decisión en función a lo que yo diga y no me quiero equivocar cuando hablo. Bueno, ahora que estáis... Vale, ahora que estáis muchos, que entre un sitio y otro estáis 80, 90, comentaros lo que he dicho al principio. No sé exactamente cuándo. No sé exactamente cuándo. Ya si me lo comentan, pues ya lo comentaremos. Pero tened en cuenta que el torneo, la liga o copa o el torneo español se va a seguir celebrando. Entonces, tenedlo en cuenta para los que les apetezca, porque creo que va a ser una buena ocasión de que se participe en una competición organizada por y para la gente. Y va a haber muchos premios y creo que va a estar bastante bien, ¿eh? Lo digo ahora porque estoy viendo que ahora estáis más de los que estaban cuando hablamos de ello. Apuntaos, creaos un equipo, etcétera, porque puede ser interesante. Venga, vamos a ver a quién le ha tocado. Hola, X y Z Tornado. Venga, pues el premio se lo lleva Lucas Mercado. Lucas Mercado se lo ha llevado, así que por favor dime tu usuario de World of Warships y server. Fijaos qué bonito que es. El Camu. Es muy bonito. Bueno, no, este la verdad es que... Para que te peguen menos, yo creo que... A lo mejor este por el tema del azul negro aquí. El blanco, no lo sé. Este lo lleva más gente. Uy, no. A ver si voy a hacer como una vez que quise salir con el Benson. Y resulta que lo tenía sin camuflaje y con capitán con 0 puntos en la rank, macho. Qué disparate. A ver, Lucas Recio Gamer. Vale. Me lo apunto. Pues te ha tocado... A ver, un segundo. Te han tocado un código, ¿vale? Con 3 contenedores premium franceses. NA, ¿no? NA, sí. Ahora, cuando acabe el directo, me voy a meter en el juego, ¿vale? Me voy a meter en el juego bueno, me voy a meter en el juego, estoy en el juego. Y os lo voy a pasar por mensaje. ¡Hola, Kaiser! Así la verdad es que está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Mira, si os doy el código de mi tarjeta de crédito, madre mía, no vais a sacar mucho, que me lo he gastado todo. Esto da 3, 20, 100, no, yo creo que da lo mismo, Sí, da lo mismo. Menos 20 en coste y 100%, da lo mismo. Sí, se ha acabado, vamos, se ha acabado todo. Hola, música. Sí, la verdad es que yo, de verdad, aquí en el... Yo lo diré. En el tema de los contenedores de barcos de línea, pues yo lo siento por Wargaming, pero yo no recomiendo que digáis, ala, pum, me lo compro. No, yo no lo recomiendo. Fijaos que con los códigos que estamos dando, a mí me ha tocado uno. Me ha tocado el... Que no sé si me lo he sacado todavía o no. En las misiones me ha salido uno de ellos, pero... (risa)
Próximo hashtag, PS es un tieso. Ojalá os pudiera regalar códigos a todos. Ojalá, mira, y contigo con eso estoy flipando porque en lo que llevamos de año, en lo que llevamos de año, llevamos 26 barcos premium regalados, ¿eh? En lo que llevamos de año, llevamos 26 barcos premium regalados. Vamos a ver, José Fernández pregunta, que lo ha puesto en mayúscula, ¿eh? ¿Me podéis explicar qué significa resetearse? Pues mira, resetearse es... Te vas al árbol tecnológico. Tú tienes el Montana Tier 10, el Worcester Tier 10, el Des Moines Tier 10, el Gehring Tier 10. Esto no, porque estos son premium. Le das aquí a reset, reset, reset y reset. ¿Y sabes qué pasa? Que desaparecen todos los barcos y apareces con este, este y este. Por ejemplo, yo reseteo la línea del Des Moines y me desaparece y aparezco en el Erie. Con sinceridad, ¿tú sí reinvestigarías esto? No. No, o sea, esto ha llevado mucho tiempo y yo no tengo tantos barcos como otros, ¿eh? La verdad es que ahora tampoco juego tanto, pero... O sea, que es lo que he dicho antes, que si os ponéis con camuflajes, códigos, premium, bla, 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 una línea, esto os lo hacéis en una semana, esto, o en 10 días, una semana o 10 días, pero ya sabéis que tenéis que tener... Esto. Tienes que tener banderas del 200%, del 150%, a ver, 200% de batalla, 777 XP libre, 314 de XP libre, el 100. Mira, este es muy bueno. Bueno, este es para los comandantes, perdonadme. 100% de batalla, 100% de XP libre. Tenéis que tener muchos camus. Muchos camus. Y luego banderas. 100% batalla. 50% batalla. 50% batalla. 50% batalla. Esto es de créditos. No, esto también es de créditos. 50% batalla. Si empecéis a meterle, pues os podéis sacar 10 o 15 mil tranquilamente, y más. Entonces, claro, si un tier 10 os lo podéis hacer en 20 batallas. Por eso os digo. Que hay gente, yo cuando me habla alguna gente, oye, pero tú qué vas a hacer. Yo no tengo ganas de resetear, la verdad. No tengo ganas ninguna. Pero sí que sé que hay alguna gente, oye, que dice... Es que para estar jugando otro día en Tier 10, pues mira, pues empiezo otra vez. Bueno, pues vale, pues perfecto. Perfecto. Pero alguien sin cuenta Premium y que no tenga todo eso... Le va a costar mucha tela. Mucha tela. O sea, esto... Alguien que no juegue con tanta asiduidad, que no tenga Premium, que no tenga los camuflajes o las señales... Esto... Bueno, no, perdón. Estos son los Premium. ¿Y por qué no tengo este, eh? Esto... Esta línea de 4 le cuesta mucho tiempo. Nos vamos. Bueno, pues pum, pum, pum. Bueno, este lo tengo casi ya, pero no lo tengo todavía. Pues entre la americana y la japonesa, pues imaginaos. Imaginaos. Os tiráis por 2 años. Y cuidado, el Ohio lo van a nerfear. Lo han confirmado ya, lo van a nerfear. Y como lo nerfeen, ya no va a merecer tanto la pena. Cuidado, va a estar bien, pero no va a merecer tanto la pena. Pero el Colbert, a mí no me merece la pena. A mí, personalmente, yo. Que yo tengo que resetear los 5 líneas, por poner un ejemplo, para ganarme un Colbert, no. No, para mí no. No, porque entre otras cosas, este barco me gusta más y va a estar por carbón. Este barco me gusta más y va a estar por carbón. Y
mirad lo que viene. Mirad lo que viene. Este barco va a estar muy bien. Este barco va a estar muy bien, gente. Muy bien. Y no vais a tener... No vais a tener que resetear 7 veces. Yo sí, yo el Molén fijo. Dice, mira, dice Kaiser que sale el jueves. Pues el jueves, cuando entre, lo que voy a hacer va a ser así. Puerto, armería. ¿Dónde está? Barcos. En Molén, intercambiar. Usar cupón e intercambiar. Ala, toma por saco. Y ya está. Yo sí. Ya, bueno, José, en el juego va a haber una opción, que es el tema del Research Bureau, ¿vale? Va a haber una opción que diga resetear, 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 resetear. Entonces tú vas a tener un botón para pulsar, resetear y empezar. Y el Somers es un barcazo también, ¿eh? El Somers es un barcazo. Hay alguno que me está preguntando. Hay alguno que me está preguntando. Oye, voy a conseguir acero. No tengo el Stalingrad. Si no tenéis el Stalingrad, olvidaros de él. Olvidaros de él, en serio. Olvidaros de él. Si no tenéis el Stalingrad, olvidaros de él. Con acero, iros a por el Somers y el Borgoña. Con acero, Somers y Borgoña. ¿Por qué? Porque, cuidado, el Stalingrad es muy buen barco, ¿vale? Yo lo tengo. Yo lo tengo y a mí me gusta. A mí el Stalingrad me gusta. O tampoco juega demasiado, ¿vale? Son 300.000 XP con este barco. O sea, tampoco es que lo haya jugado en exceso. Pero sí que lo he jugado, vamos. Pero este barco es un Stalingrad acorazado. El Eslava. Es un Stalingrad acorazado. Bueno, pues... Sí. Sí, 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 sí. Hola, hombre de perso. Estábamos llorando, sí. Sí, el Poveda y el Eslava son los mismos. Sí, exacto. Poveda y el Eslava son los mismos. Yo ahora mismo tengo el Montana. North Carolina, Nuevo México. En el momento que le pulse el reset, estos tres desaparecen. Desaparecen. Los módulos y mejoras se van a ir al inventario. Aquí. Para que cuando los vuelvas a conseguir los tengas. Pero estos barcos desaparecen. Te van a dar créditos. Cierto, te van a dar créditos, pero desaparecen. Empieza otra vez desde aquí. Y con experiencia cero. Experiencia cero, me explico. Yo tengo el Nuevo México. El Nuevo México tengo 190.000 de experiencia. Si yo compro el Nuevo México con 190.000 de experiencia, directamente paso el colo. ¿Vale? Yo ahora compro este y con la experiencia que tengo este, paso el North Carolina. Bueno, toda esta experiencia... Fíjate, estoy diciendo que con el Stalingrad no tengo y tengo 300 y con este tengo 200. Toda esta experiencia desaparece. Toda esta experiencia desaparece de aquí. Y se viene a aquí. Aquí se viene. Alerie. Toda la experiencia que tengáis aquí, en todos estos barcos, se viene a aquí. Sí, 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 el Eslava es de línea, no es premium. Lo que pasa, vamos a ver, vamos a ver. Perdonad. Los barcos que no han salido todavía, que probamos nosotros, los barcos que probamos, los probamos como premium. Pero realmente no es premium, ¿eh? No es premium. El Eslava va a estar aquí. El ruso, el Kremlin, pues lo pondrán aquí. Para que salga desde el tier 9. Exactamente, ¿eh? La rama investigada desaparece entera. ¿Y para qué pongo yo esto?
Uy, perdonadme. Ya no sé ni qué estoy haciendo. No, no, no se mantienen desarrollados, ¿eh? Los tienes que desarrollar la línea entera de nuevo. No, no. El win rate dice... Si reseteas también se resetea la mala racha de win rate. No, el win rate se mantiene porque el win rate es de jugador, ¿vale? El win rate es de aquí. Y tú no... Si, por ejemplo, yo no sé qué tengo ahora mismo, la verdad, a ver... Tengo 13.000 batallas o 13.500. La verdad es que tengo poca, porque el último año he jugado poco. No, esto no es. Joder. Perdonadme, perdonadme. Aquí, ¿es aquí o dónde es? Oh, qué lento que va esto, tío. Esto sí que me mata, me mata. Se me cuelga. A ver. Batalla aleatoria. Vamos a ponerlos todos. Fíjate qué malo soy con el grozo voy. Si lo quito. A ver cómo se ponía. Las batallas no se resetean, ¿vale? Hola M6, muy buenas. Las batallas no se resetean. Si tú tienes 13.000 batallas y de esas 13.000, 3.000 es con la línea que has reseteado, tú vas a seguir teniendo 13.000 batallas. Por lo tanto, los datos, el win rate se va a mantener, ¿eh? ¿Esto con qué? Bueno, no lo sé. Esto se va a mantener. Fijaos qué mal se me da el pobre Grozo Boy. Lo tenga ya abandonado, ¿eh? Se me da fatal. No sé si deciros una cosa. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, ¿vale? 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18. 19 y 20, ¿vale? 19 y 20. Si yo reseteo las 20 líneas, esas 20 líneas que os he puesto. Lo voy a poner aquí, a ver si lo vemos un poco mejor. Si yo reseteo esas 20 líneas, en XP libre, en XP libre, en doblones, XP libre, para subirlas, lo que nos tenemos que gastar en doblones. Para comprar XP libre. Para subir las 20 líneas. Cuidado que le estoy diciendo el 100%. Las 20 líneas por XP libre son 6.000 euros o 6.000 dólares. Comprando doblones. Son 6.000 pavos. Aproximadamente, ¿eh? 100 arriba o 300 abajo. Precios populares. Cuidado, que si ahora dice uno, bueno, pues resulta que cuando dan el por 25 o el por 35, bueno, pues mira, sí, igual precio popular, como dice Kaiser, te gastas un poquito menos, pero son 6.000 pavos. Y así me da la impresión de que el Ohio, el Colbert y alguno más van a salir un poquito caros. Bueno, pues cualquier otra pregunta que tengáis, chicos, que llevamos 3 horas. La verdad es que nos hemos puesto a hablar sobre muchas cosas, he jugado nada. Pero bueno, ha ido bien, por lo tanto, pues bueno. Cualquier pregunta que queráis, fijaos qué bonito es el Somers, este barco a mí me gusta mucho. Venga, vamos a regalar algo, coño. Que me ha gustado. A ver, me ha gustado, la verdad. Ahora vamos a escribir
Chicos, en YouTube vamos a escribir precios populares. Venga. Y vamos a sortear pues otro paquete de código francés premium. Entre el Borgoña y el Sommers, joder, ya ahí ya me pones. Yo quiero los dos. La XP del tier 10, la del tier 9, la del 8, la del 7, la del 6, la del 5, 4, 3 y 2 se va al 1. Toda, porque se resetea toda la línea, ¿eh? Claro, vamos a ver. Si yo reseteo la línea del Des Moines y me voy al Erie, me van a dar en créditos, no el 100%, pero me van a compensar, por ejemplo, el San Luis y el Des Moines, que son los que tengo yo, por ejemplo, veis que no tengo estos. Y toda la experiencia conseguida con todos los barcos de esa línea se viene al tier 1. No solamente esta, ¿eh? Venga, que se va a llevar un... tres contenedores premium franceses. El ganador de precios populares. Kaiser, muy bueno, tío. Este barco a mí me encantó. Hola, Ariel, muy buenas. Saludos desde Chile en server NA. No, no se pierde, se va al tier 1, ¿eh? Se va al tier 1. Claro, él es lo que hemos comentado. A lo que dice Sumo, dice, yo empecé a jugar en el 2014. Y para tener los barcos que tiene, ha jugado 5 años. O sea, imaginaos si se ponen a resetear todas las líneas para conseguir un barco premium. Es que la cosa... Yo creo que Wargaming ahí se ha equivocado, ¿eh? Personalmente. Es una opinión. Seguramente haya gente que diga que no. Y tenga su parte de razón, ¿eh? Yo ahí no voy a entrar, pero yo creo que en este caso... en fin. Mira, bueno, pues están aquí ahora comentando los que son de Chile. Mira, Kaiser. Le ha salido el Mogador a la primera. Joder, no se ve el chat. Me cago en la leche y no me lo decís. Le ha salido el Mogador a la primera, macho. Qué bueno. El Mogador a mí, cuidado, yo lo dije y lo repito. A mí no me gusta, pero es un buen barco, ¿eh? Es un buen barco. A mí personalmente no me gusta el estilo de juego del Mogador. Ahora, ya se ve. Es que ven cuando por lo visto hay que recargarlo, ¿eh? Hey, Dani, muchas gracias por seguirnos en YouTube. Vamos a ver, la gente que acabáis de entrar y que os acabáis de unir a YouTube, recordad de escribir asterisco, no, perdón, almohadilla, precios populares, que entréis en sorteo. Os recuerdo que tenéis que estar suscritos en el canal de YouTube, ¿eh? En lo que sería seguidores o follows de Twitch. Venga, un minutillo. Y tenéis... Ah, bueno, ¿y por qué me sale este? Ah, vale, porque era el que tenía seleccionado. Ahí está el que la salía. Que ahí será la primera. ¡El Mogador! El Mogador. No, realmente no es tanto. Es un cigarro, que como es cigarro, no es cigarrillo, me lo tengo que encender varias veces. Hay veces cuando estoy hablando se apaga enseguida. Y cada cigarro al final, para fumarme, me lo tengo que encender 10 veces. Este es el camuflaje de... no es el suyo, pero es el especial que ha sacado Wargaming con motivo de la conmemoración. El suyo premium sería este. Vamos a ponerlo.
que vale 4.000 doblonaco. Ese sería el original suyo. Pues mira, Sumo dice, tienes 22 tier 10. Pues imagínate resetearlo. Yo creo que... No sé. O... empiezan a dar por eventos, etcétera, etcétera, más banderas y camuflajes o lo que sea, o la gente que resetee se va a desesperar un poco, ¿eh? Recuerda a los que estáis en Twitch que estáis llevando los drops, que antes me ha salido a mí uno. Y la otra semana, ¿vale? La otra semana a Alex le tocó en el contenedor de Twitch, le tocó Murmans. Venga, vamos a ver a quién le ha tocado. José Miguel Fernández. Sí, vamos a ver, quien lleva bien un destructor de estos, cuidadito, quien lleve bien un destructor de estos, cuidadito, que con los rápidos que son, es complicado. José Miguel, por favor, dime tu usuario y server. Madre mía, a lo tonto hemos repartido ya unas cuantas cosas también hoy. José Miguel, que nos sigue desde hace un mesecito, ¿eh? Vale, José Miguel CL Server NA, creo que te había llevado también anteriormente alguna cosa. Sí. Pues ahora empieza a repartirlos, empieza a buscaros... aquí, os buscaré aquí, tanto en el cliente este como en el DNA, y os lo mando. Ya, Kaiser, un abrazo. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, llevamos ya, bueno, no lo sé, ya. 3 horas y pico. Ya, llevamos ya 3 horas y pico, así que... si queréis saber algo acerca de... No os puedo decir absolutamente nada... Que no sea oficial, ¿vale? Que no sea oficial acerca de lo que va a salir a partir del jueves. Que no sea estrictamente oficial, que ya haya salido. Puedo comentar alguna opinión, pero no puedo decir información, digamos, oficial que no se haya publicado o se haya dicho ya. Por lo tanto, última preguntilla. Y de verdad, antes de que os vayáis, porque sé que cuando digo, venga, ya voy a cortar, ya empezáis todos a piraros. En serio, muchísimas gracias por seguirnos y siempre por estar ahí, porque sois, y me vais a perdonar la expresión, ¿vale? Sois la hostia inversa, o sea, es lo que hay. Y como siempre os recuerdo, que ya lo sé, que lo sabéis, pero os recuerdo que los foros de Acero y Fuego es donde estamos montando la comunidad en español. Y donde podéis entrar a preguntar cualquier cosa, cualquier barco, que hay gente que sabe muchísimo en el foro. Hay usuarios que saben mucho y que van a estar encantados de que entréis y preguntéis vuestras dudas, etcétera, etcétera, ¿eh? Yo soy uno de tantos, yo no soy ni mucho menos el que más sabe. Evidentemente soy mucho más conocido que otros por el canal, pero no soy el que más sabe, no soy el que mejor juega. Hay gente que juega muy bien, hay gente que sabe mucho. Y que está en los foros y que os responderá a muchas cosas, ¿eh? Ah, sobre el tema de portaaviones no quiero entrar, ¿eh? En serio. Perdonad. No quiero entrar porque en la próxima actualización los nerfean todavía más. En serio. Y yo me he quedado flipado. Porque yo he probado con un Enterprise a tirarle a un Bismarck.
y me ha llegado un avión, a un Bimbar, que no es un North Carolina, ni es un crucero americano con antiaéreo. Y me he quedado un poco muerto, pero bueno. Vamos a ver, vosotros sabéis que a mí no me gustan los portaaviones, lo he dicho infinidad de veces. Infinidad de veces. Yo lo siento porque por el que le guste el portaaviones, pero yo lo he dicho infinidad de veces que en este juego no me gustan. Ahora, también digo una cosa, se han pasado. Yo creo que ha habido tanta gente que se ha quejado que al final es que se han pasado. Hay que subirlos un poco, hay que bufearlos un poco. No, de los submarinos, mejor no digo nada. No, de los submarinos no tengo nada que decir, en serio. Ya hablaremos más adelante, ya es tarde. Creo que es tarde ya para poderme hablar de los submarinos, pero... Hombre, tanto como que se mueran los CV, no, hombre, hay gente que le gustan los portaaviones, pero... Uf, se han pasado, la verdad es que se han pasado. Se les ha ido. Yo creo que también por culpa nuestra, porque nos hemos quejado mucho, pero creo que hay que bufarlos un poquito. Antes, sí, antes eran troll, no, eran lo siguiente. Cada ataque, pues se van por delante un barco, un acorazado, o... Se fundían con las bombas AP, se fundían a un Des Moines a la tomar por saco. En un ataque, ¡pum! Tres ciudadelas a la mierda. Pero vamos. Venga, ya seguimos hablando. Próximamente más directo. Ya hemos vuelto de viaje, ya hemos vuelto de las vacaciones. Se acaba agosto. Sigue el calor. Y nosotros seguimos en las mares misteriosas. La verdad es que me ha salido bien el título. Me ha salido bien el título porque he empezado ahora la rank. Pero en el título he puesto... Nunca es tarde. Y la frase sigue: si la dicha es buena. Muchas gracias por estar ahí. Y como siempre, hasta pronto.